Ho boato? Aia, cambio sigo. Ho boato. Entonces, bueno, reiniciamos el trabajo. Ahora voy a compartir una vez más. Gracias, mi hermano. Esto de las redes sociales es así, mi hermano. Hay que tener paciencia. Sí. Eso es como dice Obesuru. La paciencia es el arma más efectiva en contra de los enemigos. Ya estamos compartidas. Así va. Entonces, pues bien, como anunciaba en la intervención reciente, pues hoy estaremos hablando un poco sobre los temas que se puedan exponer públicamente sobre la sociedad Oboni. Vamos a hablar de las características de la fraternidad. Vamos a hablar sobre un poco de historia de la fraternidad. Vamos a hablar también de los cargos, posiciones, o como también algunos pueden llamar títulos, sobre la fraternidad Oboni, entre otros aspectos interesantes. Entonces, para esto, vamos a dar la palabra a Cabiesí para que nos explique sobre los orígenes, funcionamiento, entre otros aspectos de la fraternidad Oboni. Esta conferencia tiene como objetivo fundamental poder explicar también a la comunidad religiosa en general, todos los interesados, porque a veces pensamos que Oboni es algo, pudiéramos decir, que no podemos llegarle. Entonces también Cabiesí para explicar luego, más adelante, en el transcurso de la conferencia, de qué forma a aquellos hermanos, hermanas, que pudieran estar interesados en Oboni, esto no es nada prosélito, pero sí también hay muchas personas que me han preguntado por lo privado cómo poder acercarse a un ILETI, cómo poder iniciarse en Oboni, cómo poder ser parte de la fraternidad. Entonces esto creo que también debemos explicarlo para toda aquella persona interesada pudiera acercársenos. Oboato, un saludo para todos, bendiciones, buenas noches. Gracias por darnos la oportunidad de estar aquí y gracias a todas las personas que, a pesar de los inconvenientes que nosotros tenemos con las redes sociales, ¿no?, y la conexión y todas estas cosas, pues se mantienen siempre ahí pendientes y por parte, ¿no?, y hacen posible que nosotros estemos aquí. La fraternidad Oboni está dividida en dos aspectos. Está dividida en el aspecto fraternal y en el aspecto espiritual. Nosotros no podemos hablar de Oboni sin tocar estos dos aspectos, porque Oboni no es sencillamente un club, como algunas personas quizás conocen o algunas personas piensan, producto del desconocimiento. Yo me refiero a la palabra club, porque en un club usted puede pertenecer a cualquier club. Existe algún tipo de fraternidad, ¿no? Pues existe una membresía, existe reuniones, se hacen fiestas, actividades, pero por supuesto no hay involucrado en ningún aspecto espiritual. Oboni no es para nada eso. Por eso es que hay que aclarar muy bien la importancia del aspecto espiritual de la fraternidad Oboni, porque el aspecto espiritual de la fraternidad Oboni son las bases y los cimientos que sostienen todo lo demás, incluyendo la práctica fraternal. Entonces, lo primero que debemos nosotros mencionar en el aspecto espiritual, y esto ya se ha dicho y muchos seguro de los que están aquí, porque se ha dicho en muchos lugares, no voy a hacer, pues está repetitivo, todo el mundo conoce que la fraternidad Oboni, espiritualmente, ese comienzo, ese inicio, fue creada por el propio Orúmela. Fue el propio Orúmela y el Otum, que siempre se hace referencia precisamente de esto, es el Otum Ifá Irosun Iwori, donde hace una referencia de una historia, pues que ya creo que muchos conocen, donde Orúmela
necesitó la ayuda de Orisa Serdán. Orumila tuvo que pedir a su pareja celestial, por así llamarlo, que viniera a la tierra a resolver los problemas que el propio Orumila no pudo resolver. O sea que Orumila estaba solo, Orumila estaba agobiado, y dice que los habitantes en ese entonces, lo que en ese entonces era Ife o Ye, porque todo el mundo habla de Ile Ife, pero han existido 5 Ife alrededor de la historia, o sea, en el transcurso de la historia. En ese entonces, era Ile Ife, es la ciudad más moderna, o la división política administrativa, incluso demográfica más moderna y geográfica más moderna que existe, de Ife, o de esa ciudad del amor, que es lo que quiere decir, ¿ok? En ese entonces, estamos hablando de la época de Ife o Ye. Dice que los seres humanos o las personas que habitaban Ife o Ye en aquel momento estaban rompiendo el mundo como se rompe una calabaza. Dice que Orumila ya prácticamente se había perdido un poco la esperanza de poder arreglar todos estos problemas, todas estas cosas que estaban sucediendo. Dice que Orumila hizo adivinación y fue lo de un Irosu Wori que se reveló para Orumila. Y Orumila entendió que era precisamente su pareja celestial, así mismo dice el verso, quien iba a resolver estos problemas. Entonces Orumila llamó a su pareja celestial, Orisa Dan vino, y Orisa Dan, a través de una cosa que, por supuesto, nosotros conocemos como el propósito de iniciación, fue capaz de reunir a todas las personas que estaban teniendo una conducta inapropiada en aquel entonces y hacerlos jurar que si no cambiaban su comportamiento, si no cambiaban su conducta, pues definitivamente esas personas iban a morir prematuramente. Hay fragmentos de esta historia o hay interpretaciones de esa historia que se entiende y se dice que hasta ese momento los seres humanos no morían. Se hablaba de que las personas duraban mucho, mucho, mucho y que no se conocía como tal lo que es la muerte prematura. Lo que nosotros llamamos muerte prematura, por supuesto, a menos que, supongo yo, ¿no?, que sea un Abicú o un LMR, ¿ok? Pero dice que a partir de ese momento todas aquellas personas que comenzaron a comportarse de manera inadecuada comenzaron a morir prematuramente. Y a partir de ahí, pues todo el mundo entendió que aquel pacto que habían hecho con Orisa Dan, aquel compromiso que habían hecho de preservar los valores o los dumares, los principios, como tal, lo que sería específicamente respetar los mandamientos de los dumares, pues entendieron que aquel que no cumpliría eso, pues definitivamente su destino, no solamente el de él, su final iba a ser triste, sino también algo mucho peor, que es el de las generaciones, porque muchas veces nosotros tenemos ciertos tipos de actitudes y pensamos que la repercusión va a ser en nosotros nada más. Y no sabemos que una actitud negativa en esta tierra puede repercutir hasta mínimo 3 generaciones después de usted. En el aspecto espiritual, una vez que Orisa Dan inició a estas personas, dice que supervisó el trabajo, supervisó lo que él había hecho. Y posteriormente, al cabo de un tiempo, que todo se estabilizó, dice que Orumila pudo echarse como hacia atrás y tener descanso. En esta historia es donde nosotros comprendemos, y sobre todo aquellos avalados que hemos sido iniciados en Ogboni, comprendemos qué es lo que representa que Orumila se echó hacia atrás y descansó. Y es que la iniciación de Ifá no es secreto para nadie, es algo bien duro. Cuando una persona se inicia en Ifá, como sacerdote Ifá, el entrar en esta vida de sacerdocio, que es una vida de compromiso, no es hacerme babalao o hacerme sacerdote, porque no es ni babalao, hacerme... No soy ni babalao hasta que no tengo un entrenamiento. Iniciarme en Ifá no es solamente pasar por un proceso de una iniciación y a partir de ahí pues todo se va a resolver. Todas las personas que llevamos algunos años en esto sabemos que Ifá es bien duro. Ifá nos hace pasar por muchas pruebas. Ifá nos hace pasar por muchos obstáculos para que precisamente nosotros seamos capaces de lograr lo que fuimos a buscar en Ifá. No quisimos encontrar cuál era nuestro destino. Conocer cuál era nuestro destino, cuando Ifá te manifiesta esa sentencia de lo que es tu destino, pues después te va a hacer mover, sobre todo eso, dar para que tú definitivamente seas capaz de complementar tu destino a la tierra. Y de esa manera, cuando regreses a donde estaba los Dumar, no tengas que regresar de nuevo a completar aquello que está inconcluso o incompleto. Entonces dice que pasó un tiempo, Orisa Dan fue capaz de encontrar una armonía, se encontró una armonía,
Orúmela tuvo un descanso, y es por esto que digo que nosotros, la experiencia que tenemos como abogados cuando somos iniciados en Osboni, es que encontramos una especie de paz mental distinta a la que se conoce cuando uno es iniciado en IFA. Es como si uno, la diferencia que yo puedo señalar entre la iniciación en IFA y la iniciación en Osboni, cuando nosotros nos iniciamos en IFA existe un aspecto muy paternal en el caso de Orúmila, en esa relación estrecha con Orúmila y el Soldara. Cuando nosotros nos iniciamos en Osboni, sentimos el aspecto maternal, ese apoyo maternal en nuestra vida, como cuando yo se lo explico siempre a las personas, cuando una persona está enferma, el padre viene y te dice, párate de esa cama, mira cómo que tú haces ahí en esa cama acostado, párate de ahí, tú eres un hombre. Sin embargo, la madre viene y se sienta al lado de uno, le hace un té, le da una medicina, le pasa la mano, y eso es lo que uno quiere, ¿no? La vida también se resume de esa manera. Por supuesto que el aspecto de las madres ancestrales, que es el culto de Osboni, hace sentir a una persona muy bien cuidado, ¿ok? Cuando Orisel Dam fue capaz de ver que las cosas estaban tomando su nivel, fue el momento para retirarse. Ahí fue donde llamó a aquellos que consideró que eran los más disciplinados, los más honestos, los más sabios, y les dijo, a partir de este momento, el trabajo que yo he venido haciendo en la tierra se los voy a dejar a ustedes. Y los voy a llamar Ogbo Eni. Ogbo es una referencia a la ancianidad, a aquellos que son ancianos, porque en la tradición de Isese, o sea, la tradición Yoruba en Isese, se considera que aquellas personas que son ancianas, pues por supuesto son los más sabios, son las personas que más experiencia tienen, son las personas que más años han vivido. Por lo tanto, se hace un sinónimo de ancianidad con sabiduría, y Eni significa aquellos que, o aquellos que son. Por lo tanto, la palabra Osboni significa aquellos que son más sabios, aquellos que son más maduros, aquellos que son más respetuosos, aquellos que son más disciplinados, etc. Y a partir de ese momento es como espiritualmente, ¿ok?, se forma de alguna manera en la tierra, bajo la supervisión del propio Orúmila y de Orisel Dam, se conforma lo que hoy es espiritualmente Osboni. Todo este proceso que pasaron todos los habitantes en ese momento es de alguna manera la simulación que nosotros hacemos cuando hacemos el proceso de la iniciación, etc. Eso es en el aspecto espiritual. O sea, ya sabemos que espiritualmente la fraternidad quedó conformada. Con el transcurso de los años, como todos conocemos, en el cuerpo literario de IFA, en muchos Odu, dice sacrificar a los ancianos de la noche. La referencia que hace IFA cuando se dice sacrificar a los ancianos de la noche. Esto es un término encriptado 100% Osboni, 100% relacionado a Osboni. ¿Por qué? Los ancianos, ya dije Osboni, aquellos que son ancianos, Osboni en los inicios, lo que hacía era que cuando hacía sus reuniones, las hacía en el medio del bosque y de noche. Por supuesto, eran reuniones que eran secretas. Incluso en la antigüedad no se sabía quiénes eran los Osboni, no se permitía quién eran los Osboni. Y es por eso que parte de, bueno, esto no lo puedo decir porque es parte de juramento, pero no se conocía quiénes eran los Osboni. Pero sí se sabía que había un grupo de ancianos, de mayores, que secretamente se reunían en el bosque. Cuando los ancianos se reunían en el bosque, sucedían muchas cosas en la ciudad, había muchos fenómenos, y se reunían precisamente para resolver problemas. Y se sabía que esos ancianos adoraban a las madres ancestrales, adoraban a Yami, ¿ok? Eso era lo que se conocía por los sucesos que existían. Entonces, por supuesto que en la literatura moderna, en la literatura que nosotros encontramos, el cuerpo literario IFA, como una manera encriptada, como a veces conocemos los SQQ, o sea, los S pequeños que se hacen, como para no dar toda la información de una sola vez. Por ejemplo, nosotros vemos la referencia de alimentar a los ancianos de la noche. Y nosotros sabemos hoy que es lo que está haciendo una referencia, de, diría, cómo alimentar a los Osboni, pero a un Osboni tú no puedes alimentarlo. No, lo que se está refiriendo es alimentar a Yami, porque Osboni es el culto a las madres ancestrales. Entonces, los Osboni comenzaron a reunirse de manera secreta hasta que llegó un momento que la sociedad, pues los tiempos fueron cambiando, y fue necesario, entonces, instituir como tal, desde el punto de vista legal, la fraternidad. Entonces, una vez ya terminado este aspecto espiritual,
podemos hablar un poquito del aspecto fraternal, ¿no? De cómo se instituyó la fraternidad. Para hablar de la fraternidad Oboni, en particularmente de la fraternidad Oboni aborigen, porque debemos decir, y yo creo que el hermano pues va a hablar posteriormente, de que hay diferentes tipos de Oboni. Todos somos Oboni, pero existen diferentes fraternidades. Desde el punto de vista fraternal, es importante señalar que desde el punto de vista fraternal pueden tener diferentes nombres, pueden tener diferentes características, pero espiritualmente todo está sujeto bajo una sola sombrilla, por así llamar. Desde el punto de vista fraternal, para hablar de la, y también, bueno, va a tocar aspectos espirituales, para hablar de la fraternidad Oboni aborigen en particular, que es la que más se conoce y, por supuesto, de las más antiguas, ¿ok? Nosotros, muchas personas hablan, y nosotros vamos a aclarar muchas cosas hoy en el día de hoy. Espero que nos dé el tiempo, hermano Lisa Barauco, para aclarar todo lo que necesitamos aclarar. Pero una de las cosas importantes es que las personas a veces quieren saber o les interesa saber cuál es la diferencia entre Usubu, Oshubo y Bile, Usubo y Oboni. Nosotros en Oboni aborigen, la fraternidad Oboni aborigen considera que todos somos Oshubo, Oshubo y Bile, todos somos Oshubo, todos. Porque Oshubo es un, en el proceso de la iniciación de Oboni, hay una etapa donde a partir de ahí tú eres Oshubo. Y después cuando tú continúas hacia adelante, entonces pasas a otras posiciones. No es que Oshubo sea un título. Oshubo es la manera como nosotros ritualísticamente llamamos a una parte del proceso de la iniciación. Entonces, Oshubo es Oboni. Ahora, yo voy a hablar específicamente de la parte fraternal referente a la fraternidad Oboni aborigen. ¿Okay? Para nosotros hablar de la fraternidad Oboni aborigen, que es lo que se llama hoy Aborigin Oboni Fraternity of Nigeria, la fraternidad Oboni aborigen de Nigeria, es una sola para todo el mundo. No existe Oboni aborigen de Ile Ife, no existe Oboni aborigen de Oyo, no existe Oboni aborigen de Lagos, no existe Oboni aborigen de China, ni existe Oboni aborigen de Estados Unidos. La fraternidad Oboni aborigen es una sola para todo el mundo. ¿Por qué? Porque la fraternidad Oboni aborigen está ligada directamente a la historia particular, no solamente del estado de Oyo como estado, como reino, sino también de la ciudad de Ibadan. Y hoy, para hablar de esto, del aspecto fraternal, para llegar hasta donde nosotros conocemos a Payen Folasa de la Bocindi, que es el representante divino, y fue la persona que en el año 1967 registró oficialmente la fraternidad Oboni aborigen como una fraternidad ante la República de Nigeria, desde el punto de vista legal, pues tenemos que comenzar hablando de la historia de Ibadan, ¿ok? Lo primero que voy a decir de la historia de Ibadan es que la historia de Ibadan fue fundada por un general que se llamaba Lagelu, ¿ok? Lagelu era de Ile Ife, igual que Pa James Folasa de la Bocindi. De hecho, Pa James Folasa de la Bocindi venía de una región que se llama Ile Ajigun en Ile Ife. Ile Ajigun era como un compound, como un campamento, una región dentro de Ile Ife que se llamaba Ile Ajigun. Y ese campamento dentro de esa región de Ile Ife era donde estaban los militares, donde vivían los militares. Háganse la idea, en los tiempos modernos, como una base militar del Navy, de la Marina, como en Cuba, a los que estamos aquí, que somos de Cuba, conocemos los edificios de la base aérea o ese tipo de residencia o ese tipo de área donde viven los militares. No tengo un nombre así específico como para llamar eso, pero en aquel entonces se llamaba un compound. O sea, compound en la palabra inglesa era un military compound, donde en ese Ile Ajigun, en este compound, en esta región, vivían todos los generales, los jefes militares prominentes de Ile Ife. Ustedes nunca van a escuchar en la historia, ni en Ifá, ni en la historia de Tierra de Aruba, jamás que el Oni de Ife fue a ninguna guerra. Cuando existió una guerra contra Ile Ife o contra Tierra de Aruba,
okay, contra la tierra de Uruguay, ya sea por parte de los fulaníes, etcétera. Pues sencillamente, el ONI enviaba a sus mensajeros a Ilea Yikun, donde estaban los generales y los jefes militares más prominentes, con los comandantes, por así decirlo, ellos reunían el ejército y eran los que iban a la guerra. Payen Folasa de la Busindi viene de este compound, de este military compound, viene de esta región militar. Y de ahí también viene la Gelú. La Gelú era un general. Y Payen Folasa de la Busindi era un militar muy, jefe militar muy prominente también. La Gelú viene a Ibadán, pero en aquel entonces no se llamaba Ibadán. Sencillamente Ibadán no existía. Estamos hablando sencillamente de una región donde él llegó, ¿ok? Y era una, como una montaña. Y él dijo, voy a establecerme aquí. ¿Qué pasa? Después que se terminó la guerra, todos estos militares que vivían en Ilea Yigun comenzaron a buscar territorio y decidieron moverse para esta región de Ibadán, que es una región que está, si se fijan, está casi como en el centro, ¿no? No está ni muy al norte, ni muy... está en el centro. Y estratégicamente ellos encontraron eso y dijeron, pero la Gelú era el líder, porque era un general. Cuando él se fue a establecer ahí, hubo una invasión, especie, por una lucha de territorio por parte de los fulaní. Quiero aclarar que los fulaní son los musulmanes. Estamos hablando del siglo XIX, ¿ok? Los fulaní son los musulmanes, o sea, son mayoría, mayoritariamente islámico, islamista. Y cuando hoy vino esta agresión, lo que pasó fue que la Gelú se refugió en un río, o sea, en los alrededores de un río, en los vórtices de un río, que ese río se llama el Eyele, ¿ok? Cuando la Gelú se refugió en esa área, él entendió que era necesario el apoyo militar de las personas que vivían con él en Ileife, de otros jefes militares, y también necesitaba ayuda espiritual. Fue entonces cuando él llamó a Payen Folasa de la Busindi, quien vino de Ilea Yigun, vino desde Ileife hasta donde estaba la Gelú. Y en esta región donde él estaba, Payen Folasa de la Busindi era Babalawo, ¿ok? Primeramente era Babalawo y era Akwena Oboni. Akwena es un sacerdote de Oboni. Y Payen Folasa de la Busindi, en esos tiempos, era el custodio de lo que hoy se conoce como los instrumentos de guerra. Cuando se hacía una guerra en tierra de Uruguay, por así decirlo, para que más o menos todo el mundo me entienda, se enviaban 60 soldados y 150 espíritus a ganar esa guerra. Era una guerra más espiritual que una guerra física. Dicen la historia y se cuenta que los enemigos, las personas enemigas de este cuerpo élite de militares Yoruba utilizaban la fuerza de los irumoles y utilizaban todas estas espiritualidades tan fuertes que en los campamentos enemigos por las noches se introducían espíritus, así lo llaman ellos, y destruían, mataban a las personas que amanecían muertos, muchas personas enemigas en la mañana y no se sabía ni quién era, ni cómo había entrado, ni qué era lo que había sucedido, ni sabían que lo habían atacado, si habían sido animales, si habían sido personas. No se sabía qué era lo que pasaba. Por eso era que eran bien temidos y eran bien respetados. Si no hubiera sido por esto que yo estoy hablando hoy, pues era imposible que la cultura Yoruba, ni Fa, ni Oboni, ni nada hubiera sobrevivido al ataque de los musulmanes. Los musulmanes han conquistado el mundo entero, ¿ok? Y los cristianos también. Ahora, ¿qué pasa? La cultura Yoruba no se destruyó precisamente a estos secretos de guerra que permitieron que las personas tuvieran miedo, las personas fueran, dice que muchas veces salían a los campos y era un ejército grande contra uno pequeño del lado acá, pero dice que cuando miraban, dice que las personas se veían hasta doble, parecía que en un lugar donde había 100 personas, había 1000 personas, muchas veces el enemigo cogía miedo y salía huyendo y se retiraba. Dice que Payen Folasa de la Busindi vino desde Ilea Yigun. Y lo primero que hizo fue, trajo un secreto que viene desde Oraniyan. El secreto de guerra, que es así como se conoce, no estaba en Ileife, estaba en manos de los militares. Quiero que entiendan esto para que puedan
para ver si yo puedo ser capaz de explicar esto bien y si me pueden comprender. Si yo tengo un cañón de 40 milímetros, no sé, que es un arma muy potente, yo tengo una bomba atómica y yo la uso en la guerra, eso no la tiene el presidente de los Estados Unidos. A lo mejor el presidente de Estados Unidos tiene el botón para apretar ese cañón, como él precisamente, para hacer un ataque nuclear, él tiene los códigos. Pero él no es quien tiene la bomba atómica. La bomba atómica la tienen los militares. Exactamente sucedía en ese entonces, y sucede hasta los días de hoy, claro, hoy con otra estructura, pero en aquel entonces era así. Eran los militares quienes tenían los secretos que venían de Dudúa y que pasaban de Dudúa a Orán y Yang, ¿ok? Y que fueran los secretos con lo que Olor Dumar envió para preservar esto que nosotros estamos practicando hoy. Y ese secreto, pues, lo trajo Orisa Eddán. Porque cuando Orisa Eddán vino en el tiempo de Rúmela, fue precisamente cuando había caos. Entonces, ese secreto que dejó Orisa Eddán a esos Oboni es lo que siglos después tenía en su poder Payen Folasa de la Bocinde como representante divino, porque ese secreto nada más lo puede tener un acuerdo. Entonces, así fue como Payen Folasa de la Bocinde fue a donde estaba la Gelu, le hizo adivinación y algo muy bonito, que el Odun que se reveló para él, para la Gelu, para este general, fundador de Ibadan, él quería saber, perdón, cómo iba a ser su estancia en esa tierra, cómo iba a ser su vida y la de sus seguidores en ese lugar que él quería establecerse. Y el otro que se reveló fue Oshé Meji. Cuando Oshé Meji se reveló, definitivamente, no solamente se le hicieron todos los sacrificios para que tuviera éxito, sino se le dijo que iba a tener victoria sobre su enemigo, y se dijo que precisamente esa ciudad y ese lugar donde estaba iba a ser un lugar conocido por todo el mundo, iba a ser un lugar muy importante y muy prominente. Fíjense si es así que hasta el día de hoy Ibadan es como decirle en Nueva York de los Estados Unidos, no es la capital, Ibadan no es la capital de Nigeria, pero es una ciudad muy prominente, una metrópoli súper importante, pero que además en su tiempo fue la ciudad más poblada después del Cairo en Egipto y la ciudad más importante desde el punto de vista económico. Entonces, cuando esta adivinación fue hecha, que se la hizo para Payen Folasa de la Bocinde, que dije que era también era Babalawo, se hicieron sus rituales y esta adivinación fue hecha a la orilla de ese río y se establecieron en un lugar donde se llama Ori, que se llamaba en ese entonces Ori Yangi, que era la punta de una montaña, no la cabeza, la parte de arriba de un Yangi, ¿ok? Entonces, eso es lo que se conoce hoy en día como Oya Oba. En aquel entonces, esa región, esa montaña, se llamaba Ori Yangi. Hoy es lo que se conoce como Oya Oba, porque ahí pues, se construyó, a partir de ahí, esas son la piedra angular, o sea, la base de la ciudad de Ibadan, y a partir de ahí se expandió la ciudad de Ibadan. Y por supuesto, al lado de donde estaba esta región, el palacio del líder de Ibadan, del chief, entonces está el mercado. Siempre al lado del palacio pues está el mercado. Y Oya Oba, lo que es eso, el mercado de rey. De hecho, debo decir que Ibadan originalmente no se llamaba Ibadan, sino que se llamaba Ebaudan. Es el nombre de esta ciudad, Ebaudan. Ebaudan significa al borde de la pradera, como al borde del prado o algo así. Porque precisamente en la región donde ellos estaban, okay, pues al lado, pues lo que hay es una pradera. Ellos están en una montaña, en una elevación y se ve toda una pradera. ¿Por qué también escogen este lugar? Porque militarmente era un lugar muy prominente. Era un lugar estratégico importante porque de ahí podían ver cualquier enemigo que se acercara a esa región. Poco a poco con el tiempo comenzaron, y ustedes van a pensar que yo me fui del tema, pero voy a enseñarles que no, porque estoy hablando de la historia de Ibadan para poder llegar aquí. Poco a poco los generales importantes de Tierra de Yoruba, teniendo en cuenta la importancia del Imperio Oyo, comenzaron a venir a vivir para aquí, para esta región
cómo es donde estaban los militares más prominentes, los generales, los jefes militares comenzaron a vivir en esta región. Al punto que hay dos oraciones importantes en este momento en Ibadán. Una es Oque, Orisa Oque, por la posición que tiene, y la otra es el templo Osemeji de Ibadán, que es el templo que le dé fundación. Esta adivinación que hizo Paye Folasa de la Osindi y la exactitud de su prescripción, de su profecía, con que esta ciudad se iba a convertir en una ciudad tan importante, y las medicinas, los sacrificios que hizo para vencer a sus enemigos, hizo que se ganara el título de Oluo Olu Ibadán, el título del Oluawo de Ibadán. Oluawo, hasta el día de hoy, Oyo no tiene araba. En Oyo no existe araba porque el título de araba no existía antes. El título de araba es un título más bien moderno. En la antigüedad lo que existía era el título de Oluawo. Oluawo en la antigüedad es lo que es el araba del día de hoy. El Oluawo era el líder de todos los avalados de una región completa. De hecho, cuando nosotros vemos incluso a miembro de la familia Fashola, que tenemos al hermano Maegun, y usted también estuvo allá, vemos que el padre de mi amigo Fashola Faniji Babatunde, el araba Ota, un gran amigo, una persona que respeto y quiero mucho, su padre era el Oluo General, era, así se llama. Era Oluo General, no era araba, era Oluo General. Entonces, esa fue la posición que le dieron a que le dio Lagelu a la Osinde, la posición que se ganó como líder de todos los babalaos, de digamos así, de la corte del rey. A partir de ese momento, todos los reyes que existieron, todas las instalaciones de jefatura, pues fueron realizadas por él. Y como él era quien custodiaba este secreto de guerra que vino de Ley Leife, el Lagelu le entregó una casa en el medio de Oyaoba, que era el Lago Sinde Compound, que era donde vivía Payen Folasar de Lago Sinde, que es hoy la casa Lago Sinde en Ibadán, y alrededor pues estaba toda la familia de él. Todos ellos construyeron casas. No solamente eso, él le dio muchas propiedades. Y la característica más importante que tenía Lago Sinde era que era capaz de parar cualquier discusión entre todos estos generales y jefes militares que vinieron aquí. Muchas veces existían conflictos por territorio. Venía uno y decía, esta tierra es mía, esta región es mía, esta región. Cuando habían estos conflictos, llamaban siempre a Paye Folasa de la Ocindia. Cuando él llegaba ahí, era capaz de separar perfectamente. Cuando él llegaba, de hecho, en los tiempos de guerra se dice que cuando habían ataques de guerra y entre los tiroteos, que existieron muchas veces entre propios Yoruba, por territorios que se fajaron, o sea, entre las luchas que había, cuando Paye Folasa de la Osinde llegaba a un lugar, todo lo que existía de guerra se paraba automáticamente. Decían, llegó Babá, y todo el mundo paraba por el respeto que le tenía. En su casa, en la casa de la Osinde, era donde se comenzó a hacer, a partir de ese momento, las reuniones Oboni. Entonces, todos estos generales, que todos eran Oboni, todos estos líderes militares, que eran miembros Oboni, todas estas personas distinguidas que eran Oboni, cuando llegaron a Ibadán, fue en la casa de la Osinde donde se estableció el secreto, porque él era Akbena, representante divino y custodio del secreto, y entonces aquí comenzaron a existir todas las iniciaciones Oboni, aquí comenzó a existir todo lo referente a Oboni y se convirtió como en un cuartel general, por así decirlo, de la fraternidad Oboni aborigen. Hasta que en el año 1967, el propio Paye Folasa de la Osinde, los Obonis, escribieron una constitución, que es esta que está aquí, que es la que tenemos nosotros. Fíjense que dice 9 de octubre de 1967, y ese mismo año registraron la fraternidad Oboni aborigen en la República de Nigeria. Y así, de esta manera, quedó instituido el aspecto legalmente, no solamente el aspecto espiritual, que ya sabemos más o menos por dónde viene, sino el aspecto fraternal. Quedó instituido oficialmente la Oboni como una fraternidad, ¿ok? Que no quiere decir, como dice el hermano, que era abierta para todo el mundo, pero sí era, ya las personas pues sabían quién era Oboni y quién no,
y hubo un poquito más de conocimiento hasta ese entonces. Entonces, esta es la historia de lo que es Osboni, y es porque todos los reyes del mundo para la fraternidad Osboni aborigen es en la casa, la bocina, donde tienen que ir a instalarse. El pasado a la fin de hoy, los rituales espirituales, no la coronación, los rituales que hay que hacer para convertirse en rey, fueron precisamente hechos en la casa de la Bocinde. De hecho, la semana pasada yo participé en la Junta Suprema, en la reunión de la Junta Suprema, y saliendo de ahí, los líderes de la familia La Bocinde, los representantes de la familia, los miembros de la familia, estaban en Oyó, en la ciudad de Oyó, precisamente viendo cuáles son los asuntos que conciernen a la instalación del nuevo Alafin de Oyó, porque no se ha todavía determinado un nuevo Alafin de Oyó. Y la razón que ellos están diciendo es porque las personas que son candidatos, por así decirlo, son mayoritariamente musulmanes y no quieren hacer rituales tradicionales. Y ellos fueron ahí y le dijeron, todos los Alafin, todas las personas que se conocen, o todas, por así decirlo, ¿no?, todos los líderes espirituales o los líderes gubernamentales tienen que hacer sus rituales espirituales. Si no lo hacen, nunca se va a acabar este problema. Y fueron como a persuadir de que esto tomara su lugar. Entonces, así fue como pues se estableció, ¿no?, en ese entonces oficialmente la fraternidad Osboni aborigen, y hasta el día de hoy es por eso que en la casa La Bocinde es donde se instalan todos los reyes Osboni para el mundo, o las posiciones más importantes. Excelente disertación, Capiocí. Y bueno, pues todos los hermanos que están viendo la conferencia, pues han hecho comentarios agradeciendo la excelente información que se ha brindado. Gracias. Y bueno, aprovecho para mandarle un gran abrazo a todos los hermanos que están en general, pero especialmente a Miracle Heroino, nuestro querido Pachi, con un dashé, que bueno, pues hizo el último comentario que tenemos acá. Perdóname no saludarlos particularmente a cada uno, porque han sido demasiados comentarios, a pesar de que aún no tenemos tanta, pudiéramos decir, tanta audiencia, ¿no?, acá en esta página, por motivos lógicos, ¿no? Es una página nueva, es una página que se ha creado prácticamente reciente, y la página va a llevar su tiempo en que, bueno, pues gane sus seguidores, y para que las directas tengan entonces un poco más de audiencia, ¿no? Esto es directamente proporcional con el número de seguidores de la página, ¿no? Pero bueno, esto es algo que es poco a poco. Bien, entonces, como nos explicaba Capiecí, una excelente bosquejo histórico sobre la fraternidad Osboni, también vamos a hablar a algunos aspectos que ya hay hermanos que lo conocen, pero otros hermanos que no lo conocen. Como por ejemplo, vamos a hablar del aspecto, el cual profundizaremos posteriormente, que la fraternidad Osboni es una fraternidad abierta para ambos sexos. Esto es algo que me han preguntado los hermanos menos conocedores del tema. Abierta para ambos sexos, donde puede ser miembro de la fraternidad tanto hombres como mujeres. Entonces, esto ya luego vamos a explicar, incluso no solamente que las mujeres puedan ser miembros, sino que también las mujeres pueden adquirir títulos o cargos, que en este caso es la figura de Yabie, muy importante, pero bueno, de esto vamos a profundizar más adelante. Hay algo que había sido que quisiera acotar, porque en una oportunidad ofrecí una disertación del tema, que es con respecto a esto que usted bien planteaba acerca de los ancianos de la noche, ¿no? Donde en la literatura por escrito que se tiene, luego acá en Occidente, nos llegó esto, esta información nos llega desde el inglés, donde se dice the elders of the night, los ancianos o ancianas de la noche. Porque en inglés, cuando se habla de an old people, cuando se dice elders, no especifica si está hablando de ancianos o ancianas. Así. Entonces, bueno, pues Capiecí lo dijo, pero yo quería acotar este aspecto, que realmente pudiera ser más anciana que anciano, porque se refiere a Iyamí. Es muy, muy complicado cuando se hacen traducciones de
el yoruba al inglés, se pierde mucha riqueza, se pierde en mucho sentido a veces, donde puede llegar a llevarnos hacia una confusión o hacia una idea equívoca de lo que se quiere expresar. Cuando hablamos de Agba, Awon Agba Oru, los ancianos o ancianas, porque cuando decimos Awon Agba, no especifica si es mujer o es hombre. Entonces, esto está bien claro. Igual que cuando decimos Ogbo, Ogboenin, sí, pero son, pues podemos ser hombres ancianos o también puede ser mujeres ancianas, por supuesto. Aquí esto engloba a la humanidad en sentido general. No existe él o ella. No existe él o ella, exactamente. Entonces, de hecho, en el yorubá se dice Oun, a la tercera persona de singular se dice Oun, y Oun, o omitido, o, es lo mismo él, ella. A diferencia del español, que tenemos él, ella, en el francés también, en el inglés tenemos he y she. No, en yorubá es Oun, no especifica. Si ya quisiera especificarse el sexo o el género de algo, ya entonces para esto existen sus reglas gramaticales, pero bueno, no vamos a profundizar en este aspecto. Algo que había sí que quisiera también un poco profundizar, ¿no? Es acerca de la Junta Suprema Ogboni. Porque sabemos que en Nigeria existe la Junta Suprema, que la tienen ellos allá, y bueno, la prácticamente recién creada, que todavía está, pudiéramos decir, admitiendo varios miembros, ¿no? Para que engrosen esta Junta Suprema, para que usted nos explique, cambie así, en qué se basa la Junta Suprema creada para América y cuál es su objetivo. Así como que nos explicara acerca de los miembros que se admiten en la Junta Suprema, para aclarar el tema también de, no para responder a nadie ni nada por el estilo, sino para que la comunidad religiosa conozca que tanto, ya usted lo explicó, pero bueno, profundizar un poquito más, que tenemos hermanos dentro de la Junta Suprema que son de la fraternidad Osunbo. Sí. Porque vamos a especificar, ya Cabie sí lo dijo, pero bueno, hacer más énfasis en que Ogboni en sentido general engrosa diferentes fraternidades, algunas más antiguas, como lo es el mismo caso de Osunbo y Ogboni Aborigin, y otras más contemporáneas, como por ejemplo el ROF, que significa Reformer Ogboni Fraternity, que surgió posteriormente con la colonización inglesa, con el cristianismo, que esto fue, pudiéramos decir, como una especie de rama, una especie de gajo, como decimos en Cuba, que se derivó a partir de la fraternidad de Ogboni más antigua. Esto, pudiéramos luego, más adelante, hacer una comparación, hasta cierto punto también con la masonería, debido a que ha ocurrido similar, por ser fraternidades con una similitud increíble. También, por supuesto, pudiéramos hacer similitudes, a grosso modo, con la fraternidad o la sociedad secreta Abacua, entre otras. Pero entonces, cambie así, explíquenos sobre Junta Suprema, objetivos de la misma. Por favor. Sí. Como fraternidad, al fin, nosotros tenemos una estructura. Esa estructura, pues, tiene una base, y tiene una estructura central o una cabeza, que son aquellas personas que dirigen la fraternidad. Asimismo está estructurada desde el principio la fraternidad Ogboni Aborigen, comenzando por esta estructura de Oluo, Yabie y Akwena. Y a partir de ahí, lo que se llama Iware Mefa o Iware Fa. Debo aclarar que Iware Fa no es ningún título de Ogboni. Yo no sé si sea un título de otro lado, pero yo he escuchado a algunas personas que dicen, yo soy Iware Fa Ogboni. Yo no sé realmente qué cosa significa eso. Iware Fa no es ningún título Ogboni. Iware Mefa es un grupo de 6 miembros dentro de la fraternidad, que son 6 miembros de la columna de Lulú, 6 miembros de la columna de Lácora y 6 miembros de la columna de Yabie, que conforman un supreme o una junta suprema. Todos los iletis tienen esto o deben tener esta estructura. Existe en África, y después que existe esta estructura para un iletti, esta estructura también se crea para un estado. Se crea para un estado, se crea para un país y también se crea para un continente. El objetivo fundamental de la fraternidad Ogboni Aborigen para América es el objetivo que
precisamente por el que fue creado, que es la protección de los valores y los mandamientos de los Dumar, y sobre todo lo que ha hecho Boni históricamente, que es proteger nuestra práctica, proteger y cese nuestras tradiciones, las tradiciones de Ifá y Orisa. Nosotros perfectamente, como Junta Suprema, podríamos quedarnos de manera interna, hacer nuestras reuniones secretas, como las hacemos, donde no participa nadie que no sea Osboni, o que no solamente que no sea Osboni. Les voy a decir algo, no todos los Osboni son miembros de la Junta Suprema. En América existen muchos más Osboni, nosotros tenemos ILETI, existen personas que están de alguna manera iniciados en Osboni, pero no todo el mundo son miembros de la Junta Suprema. La Junta Suprema está conformada por aquellos miembros Osboni que son seleccionados principalmente por el oráculo. Nosotros no agregamos contra la Junta Suprema a nadie porque nosotros pensamos que esa persona va a hacer un buen trabajo. Nosotros podemos pensarlo, pero como les dije, que la base de nosotros es una base espiritual, siempre tenemos que consultar con el oráculo para determinar si esa persona pues definitivamente va a ser parte de la Junta Suprema. La razón por la que nosotros estamos de alguna manera público, que es la pregunta de muchas personas, ¿por qué la Junta Suprema es pública? ¿O por qué ustedes salen en redes sociales? ¿O por qué nosotros hacemos directa planteando los problemas que existen en América? Es una sola explicación. En la antigüedad, Osboni resolvía las cosas de otra manera. En la antigüedad, todos los problemas y las situaciones que llegaban Osboni se resolvían de una manera distinta, producto de la estructura. A mí realmente me encantaría resolverla a la manera antigua, pero no se puede. En los tiempos actuales, nosotros como Junta Suprema Osboni, para tratar de hacer o emular lo que hicieron nuestros ancestros, lo que hicieron aquellos que nos legaron esta tradición, nosotros tenemos que utilizar las armas contemporáneas, tenemos que utilizar las armas que se utilizan en estos tiempos. Y voy a responder aquí bien sencillo que la razón por la que nosotros salimos públicamente a exponer ciertas cosas y vamos a continuar haciéndolo es porque hay una sola explicación. Si una persona, no es que nosotros tengamos toda la verdad, nosotros nunca vamos a decir eso, pero precisamente por eso en la Junta Suprema Osboni hay personas con diferentes backgrounds, hay personas que vienen de diferentes prácticas, personas que vienen de diferentes regiones, para precisamente que la perspectiva de lo que está bien o está mal no sea la mía. Puede ser que yo vea algo y yo piense que esté mal, pero puede ser que el hermano Lisa lo vea y piense que está bien. Por eso nosotros en la Junta Suprema nos reunimos basado en toda la experiencia, el conocimiento y la sabiduría de muchos hermanos que están aquí, que todo el mundo los conoce y todo el mundo sabe el valor que tiene para nuestras tradiciones. Y nosotros, basado en esa experiencia, discutimos cuáles son las cosas que realmente aportan a nuestra tradición y cuáles son las cosas que están destruyendo, las prácticas, los comportamientos que están destruyendo esta tradición. Basado en eso, es que la Junta Suprema Osboni, que debería hacer algo bien sencillo, tranquilitos nosotros, trancados, a través de un Zoom, como nos reunimos nosotros, o en WhatsApp, o como sea, hacemos nuestras reuniones, hablando de los problemas de Osboni, la razón por la que hemos tomado la decisión de salir a la luz pública y de exponer y de hacer nuestro trabajo como Osboni, es porque si nosotros no exponemos lo que está mal hecho, nadie más va a hacerlo. Hay muchas personas que han venido comportándose como Osboni hace muchos años, hay personas que sí lo hacen, pero hay un detalle muy importante, y lo repito, no es lo mismo hacer un trabajo porque yo quiero hacerlo, que hacer un trabajo cuando espiritualmente tengo el apoyo. ¿Cuál es la diferencia, Osboni? Yo conozco muchos babalaos y conocemos muchos babalaos que durante mucho tiempo han venido exponiendo las malas prácticas de muchas personas aquí en América y han venido exponiendo muchos casos y muchas cosas negativas que están sucediendo en América. Pero al final del día no pasa nada, y no pasa nada sencillamente. No porque denunciar no sea bueno, sino porque para que espiritualmente muchas cosas tomen su lugar, tienen que ser tomadas por la mano de los Osboni. Y ustedes van a ver la diferencia que existe entre como babalao, como un Ilei Ifá,
o como tratando de resolver los problemas desde un Ile Ifao, desde un templo Ifao, como Abalao, y tratando de resolver los problemas como Oboni, producto de que los secretos y las espiritualidades que nosotros apaciguamos, las espiritualidades que nosotros adoramos, son precisamente las espiritualidades que fueron enviadas por Olor de Humara a la tierra para parar cierto tipo de malas conductas. Entonces, por supuesto que Oboni va a tener una influencia muy grande desde el punto de vista espiritual en la corrección, así mismo como Orizo Dan hizo en los inicios. Oboni va a tener va a jugar un papel fundamental en la corrección de las malas prácticas de muchos. Y ese es uno de los objetivos de esta Junta Suprema. Los Oboni de la antigüedad fueron los fiscales, los jueces. Nunca en tierra de Yoruba, en nuestra tradición, se pudo juzgar a ninguna persona a muerte, a la pena de muerte, sin la presencia de los Oboni. Solo los Oboni tenían la autoridad como jueces que fueron en un momento determinado para juzgar a una persona, condenar a una persona a pena de muerte. Y nosotros no estamos solamente para juzgar a las personas. Por eso, precisamente, estamos haciendo esta directa, para informar. Nosotros, como dije anteriormente, nunca vamos a atacar a una persona sin antes darle la oportunidad. Cuando diga atacar, no voy a utilizar esa palabra. Nunca vamos a denunciar a una persona sin antes darle la oportunidad de corregir lo que está haciendo mal hecho. Si nosotros le damos la oportunidad de corregir lo que está haciendo mal hecho y esa persona no lo hace y aún así continúa tratando de destruir nuestras prácticas, nosotros nos vamos a asegurar que el legado que Orisa Dan nos dejó en la tierra, pues no se pierda nunca, y sencillamente vamos a complementar nuestro destino de la manera que nos toca a cada uno. Y la Junta Suprema va a jugar un papel fundamental en esto, porque la Junta Suprema es quien va a, de alguna manera, va a ser como una matriz que va a ser capaz de unir todas estas personas que quieren lo mejor para la práctica de Ifá y Orisa en el continente. Yo siempre lo digo, ninguno de los que estamos en la Junta Suprema somos perfectos. Pero como Junta, cuando unimos todo el bien que nosotros queremos hacer, cuando unimos los conocimientos y la sabiduría de todos, eso sí es perfecto. Entonces, por supuesto que cuando yo solo trato de denunciar algo, como lo he hecho muchas veces, como lo hice como Lisa muchas veces, perdón, y nadie me hizo caso, o algunas personas no me hicieron caso, mucha gente sí me hicieron caso. Algunas personas no prestaron atención porque era una sola persona. Yo les garantizo a ustedes que cuando la Junta Suprema haga su trabajo, las personas no solamente van a sentir el impacto en la sociedad positivo, sino que espiritualmente van a ver una diferencia bien grande en este trabajo. Entonces la Junta Suprema, el trabajo fundamental, como decía el hermano Lisa Barauco, trabajo fundamental es compilar ancianos, personas maduras, personas con una sabiduría que puedan aportar más a la práctica y favoriza en el continente. Estas personas no tienen que ser de Oboni aborigen, o no tienen que ser de Oshubwe Bile, no tienen que ser específicamente de una fraternidad determinada. Siempre que sean Oboni y siempre que sean personas que quieran aportar algo positivo a las prácticas, a las tradiciones y favoriza en el continente, siempre que el oráculo lo escoja o lo seleccione, esa persona va a ser bien recibida en la Junta Suprema. Entonces, esto básicamente pues es más o menos los objetivos que tiene la Junta Suprema. Espero que me haya podido explicar bien, porque hay tantas cosas que decir que... Perfectamente, Gabriel, sí, muchas gracias. Pues... yo en lo particular me siento bien identificado con lo que usted ha planteado y quiero agradecer a la Junta Suprema, a usted en lo particular, a todos los demás hermanos que me acogieron en la fraternidad, de que desde que pertenezco a la fraternidad Oboni no me siento solo. Siento que mi trabajo ya es apoyado, yo también apoyar el trabajo de los demás hermanos, y independientemente de ser joven dentro de la fraternidad, las experiencias anteriores por haber sido miembro, por ser miembro de otras fraternidades de corte similar, de otras hermandades, me ha resultado
muy familiar todo este tema de Oboni, especialmente desde el punto de vista fraternal. Espiritualmente, por supuesto que ya uno tiene también la base anterior de los orishas, de Orúmila, etcétera, ¿no? Así. Pero me siento muy identificado porque veo que, y voy a comentarles algo acá, ya muy en lo privado, entre Capiesí y acá, y yo, de cómo sinceramente me caracterizo por eso. A veces creo que me excedo, ¿no? Pero bueno, la sinceridad siempre es aceptada, tanto por nosotros, los seres humanos, a veces un poco que despreciamos eso, ¿sabe, no? Tenemos cierto repudio hacia alguien sincero, pero las divinidades sí nos favorecen en eso. Sordodo sotitu, eni vaso titu eni molembe. Aquel que sea sincero será bendecido por las divinidades. Y yo le comentaba a Capiesí, antes de iniciarme Oboni, que yo le veía una funcionalidad a la fraternidad Oboni antigua. Sin embargo, Oboni contemporáneo, yo creía, o yo planteaba, ¿no? Le planteé a Capiesí, nunca lo expresé público, pero sí lo hablé, que no le veía, no le encontraba un sentido, no le encontraba un funcionamiento, no le encontraba una operatividad. Pero cuando se me empezó a hablar, primero brevemente, sin profundidad, hasta que fui iniciado, comprendí de que el proyecto estaba muy bueno y hoy me siento muy afortunado de pertenecer a este proyecto que sí se está llevando a cabo. A diferencias de otras organizaciones, como por ejemplo en Cuba, sabemos, yo a veces un poco jocosamente hablo de esto, de las reuniones del CDR, los hermanos que son cubanos, las reuniones de la circunscripción, las reuniones del PCC y del Poder Popular, donde hoy se reúnen y dentro de 3 meses se reúnen y dentro de otro año se reúnen, los planteamientos son los mismos y no se le ha dado solución a ningún tipo de caso. Acá, afortunadamente, veo que sí estamos dándole seguimiento a los casos, sí se está buscando una solución. No estamos en una posición de parálisis, de estancamiento, sino que vamos siguayú, vamos progresando y dentro de un tiempo se verán los resultados. Gracias. Como dice nuestro querido secretario, no vamos a tocar puertas, pero habrán señales. La masonería, una vez que uno es maestro masón, después que pasa esta etapa de aprendiz, compañero, luego ya como maestro, nosotros adquirimos 3 deberes inalienables que no son secretos, los voy a explicar. Estos deberes son instruir al ignorante o enseñar al que no sabe. Ignorante no es el que no sepa, sino el que no quiere saber. Todos de una forma u otra ignoramos algún tema. Así. Siempre todos vamos a ignorar temas. Entonces esto no es ignorante desde el punto de vista despectivo, sino enseñar a aquella persona que no sabe. También ese es el primer deber inalienable de un maestro masón, enseñar al que no sabe, abatir al ambicioso y desenmascarar al hipócrita. Así. Aquel maestro masón que no vaya a cumplir con esos 3 deberes inalienables, es mejor que se retire de la fraternidad. Como mismo ocurre con Oboni. Idéntico, es idéntico. Aquel Oboni que no tenga el valor suficiente para enfrentar este tipo de situación, aquel Oboni que no instruya a las demás personas, aquel Oboni que no combata lo mal hecho desde este punto de vista, ¿no? Que no abata al ambicioso ni desenmascara al hipócrita, creo que estaría de más en nuestra fraternidad. Capiesí, entonces, dentro de la fraternidad Oboni existen diferentes posiciones. Voy a explicarle también a los hermanos. Hay un comentario muy interesante que alguien preguntó que cuáles son los requisitos para ser Oboni. Yo lo diría de una forma muy sencilla. Hay que ser buena persona. Evidentemente tenemos ciertas restricciones que bueno, ya eso cuando los interesados vayan a hacer la solicitud se les explica por privado. Voy a tomarme la atribución que a veces de explicar cómo se puede
llegar sin hacer ningún tipo de proselitismo, explico. Oboni no es como los testigos de Jehová, como dice Enriquito. Nosotros no vamos tocando puertas para que tú te conviertas a la religión o que entres a la fraternidad, como mismo la masonería. Pero sí se debe de explicar para un acercamiento, porque si las personas no saben cómo lo van a hacer. Para esto se pueden comunicar con cualquiera de nosotros a través de nuestros WhatsApp que están expuestos públicamente, y nosotros le haremos llegar una planilla oficial donde esta planilla debe ser rellenada, debe ser enviada, y bueno, pues tiene luego un proceso investigativo para, como decimos en la masonería, comprobar de que la persona que solicite ingreso esté a plomo y, bueno, en otras palabras, que sea una persona correcta y que cumpla con los requisitos que exigimos para entrar a fraternidad. Entonces, de esta manera está respondida a la pregunta del hermano Pino Macías. Entonces, bien, pues toda fraternidad, también organización desde el punto de vista religiosa, tiene su estructura, pudiéramos decir estructura sacerdotal o organizativa, ¿no? Donde, por ejemplo, desde la Abacuá vemos, no voy a profundizar demasiado, no pertenezco a la sociedad Abacuá, pero sí puedo decir que existe una estructura como los cargos o los títulos que se ostentan dentro de esa fraternidad, los Oponecue, y ahí entonces, bueno, pues está Iyamba, Mocongo, Nazacó, Isue, bueno, pues etcétera. También lo tenemos dentro de IFA, Oluo, Oyumona, Araba, Acordá, Acheta, también existe dentro de la masonería, venerable maestro, primer vigilante, segundo vigilante, maestro de ceremonia, primer, segundo diácono, secretario, tesorero, en fin, todos los puestos, las sillas, como le llamamos nosotros, o las dentro de la masonería. Esto existe en todas las fraternidades. También existe esta estructura dentro de Oboni, y a mí en lo particular me gustaría comenzar por la estructura de un ILEDI. ILEDI, para los hermanos que tal vez no estén familiarizados con el término, a grosso modo explico que ILEDI en la masonería viene siendo el equivalente del taller o de nuestra madre logia. Es decir, es el templo, en otras palabras, el templo donde se funciona como Oboni, el ILEDI. Esto equivale al Ileosha, esto equivale a un Ileifa, etc. Esto es una especie de EB, un Ile, que en este caso, por supuesto, es exclusivo de Oboni, ILEDI, de Oboni en sentido general. Aquel que no tenga ILEDI, por supuesto que no funciona, no pudiera funcionar como Oboni. Donde ILEDI tiene tres columnas fundamentales. ILEDI es conformado por Oluo, Akmena e Iyabiye. Pudiéramos decir, para que sea comprensible a los hermanos familiarizados con el culto Ifá, donde el Oluo sería como el Oluawo, en el caso de Ifá, donde Akmena pudiera ser el equivalente a un Oyubona, que es aquel sacerdote que se encarga, es el especialista en los rituales. El Iyabiye pudiera ser la figura de Akwetebi o Iyaunifa, aquella figura femenina que nos apoya no solo desde el punto de vista material, sino desde el punto de vista espiritual, la representación de una mujer. Como mismo en la masonería nos llamamos fraternalmente hijos de la viuda, acá nosotros adoramos también a una madre ancestral o a nuestras madres ancestrales, y por supuesto que estamos en la obligatoriedad de tener su representación física, su representación en la tierra de una Obini. Así. Un Ileti que no tenga estas tres columnas no puede funcionar. Sabemos, ya de con anterioridad, y esto no es a modo de chismes ni de bretes, tenemos los argumentos de que algunos hermanos, voy a tratar así por el momento, han hecho iniciaciones de Oboni sin tener estas tres columnas. Han llegado haciendo este tipo, porque esto es un insulto, esto es una profanación, y han hecho iniciaciones de Oboni
solamente el olúo, supuestamente el olúo, sin la presencia de un acuena o una yabie. O pudiera ser que este mismo olúo se convierta en acuena, pero entonces ya es acuena, entonces no tiene olúo ni tiene yabie. O tendría entonces que convertirse en una mujer, disfrazarse de hembra para representar entonces a yabie, algo que es imposible, a menos que, bueno, estos obonis, con el mayor respeto a los demás hermanos, se convierta en una especie de transvesti y, bueno, pues se disfrace en mujer y, bueno, pues haga la función de yabie. Y sabemos de estos casos y hoy es una directa instructiva. Pero cuando tengamos más adelante que analizar algunos casos que tenemos pendientes, pues vamos a denunciar este tipo de profanación de algunos que han hecho iniciaciones fraudulentas ellos solos, sin tener contar con la presencia de los tres pilares fundamentales que integran un ILED-D. Esto, por supuesto, iniciación fraudulenta en su totalidad, que no es reconocida por ningún Oboni que se respete. Así como también tenemos constancia de que existen algunos por ahí que han entregado el símbolo de Orisha Nan, supuestamente, que les digo, que no es lo que es, pero han hecho como una especie de intento comercial de entregarle a una persona Orisha Nan, como si esto se tratara de entregarle a alguien Oshun, o entregarle a alguien el icono de Yemaya, o entregarle a alguien. Hermanos que no conocen de este tema, les advierto para que no sean estafados por algún oportunista, algún despiadado que sea un falso Oboni que haga este tipo de prácticas. Orisha Nan no se recibe de esa forma. Orisha Nan es una divinidad, no puedo caer en detalles, perdónenme, no es tampoco, voy a explicarles, porque hay algunos que piensan que Orisha Nan es esto, estos muñequitos que están aquí, que pertenecen a las herramientas de Oshun, o estos muñequitos que a veces se ponen en collares. No, eso no es Orisha Nan. Esto es una representación de Nan dentro de las herramientas de la divinidad. Como por ejemplo, en el caso de Oshun, acá tomé las herramientas de Oshun, todas confeccionadas de bronce, ya sus peinetas, sus Nan, sus manillas, su ere. El Ereo Shun y D es confeccionado en bronce. Por supuesto que su campana, todo confeccionado en bronce. Pero una cosa muy diferente es los Edan Shun a Orisha Edan Oboni. Esto quiero aclararlo para que no se dejen engañar o no se dejen estafar. Incluso escuché hasta una amiga que tengo que me dijo, no, porque fulano de tal me entregó Orisha Nan. Bueno, únicamente que sea acuena ella o algo por el estilo, porque Orisha Nan radica en Ileti y quien tiene la funcionalidad sobre todos los demás miembros sobre esta divinidad es el acuena. No puedo caer en más detalles ni cómo funciona, ni nada por el estilo, pero esto solamente para aclarar ese punto. Entonces, con respecto a la estructura, voy a hacer una especie de introducción, ¿no? Para explicar el título, cargo o posición más elevada o principal dentro de la fraternidad Oboni, que en este caso sería el Kabiesi Are Oba, que no requiere tanta explicación porque su propio nombre lo explica todo. A diferencia de, bueno, de Lisa, Mayegun, etcétera, que sí habría que explicar en qué se basa, ¿no? ¿Cuál es la función de estos cargos, de estos títulos? Pero Kabiesi, la palabra Kabiesi puede ser traducida como su majestad. Es una especie de saludo que se le ofrece a altos dignatarios, como el caso, por ejemplo, de un rey, un araba, etcétera, donde Kabiesi Are se refiere al tipo de corona que se usa tradicionalmente por los reyes, Opa, que es rey, y Oboni, por supuesto, que se refiere a la fraternidad. Título que ostenta acá el hermano Leidel Montoto. Gracias. Que Leidel Montoto fue elegido no solamente por la Junta Suprema de Nigeria, la Casa Labosinde, sino también por nuestros respectivos oráculos para representarnos, para ser la figura suprema, la máxima figura de Oboni acá en el continente americano, especialmente Oboni Aborigen,
Porque pudiera haber, esto lo voy a aclarar, pudiera haber algún caso donde pueda existir algún otro tipo de cabiesiare o que pertenezca a otra fraternidad. Pero aborigen, cabiesí, ley del montoto. Si aparece otro, como decimos en Cuba, empújelo, que es de cartón. Por supuesto que existe el cabiesí areobá, que en este caso sería el oluaye, cabiesí areobá agbaye, que es el líder de la fraternidad para el mundo entero. Ya ustedes pudieron apreciar cómo en nuestra primera salida acá de la Junta Suprema tuvimos que desmentir, tuvimos que exponer a el falso rey Oboni, supuestamente oluaye agbaye, para el mundo. Algo que ya no merece más tema de explicación, ya esto se habló suficiente. Existe un cabiesí areobá agbaye, que es Kashin Omotosho. Kashin a la de Omotosho. De ahí en fuera no existe otro cabiesí areobá Oboni aborigen agbaye para el mundo. Como tampoco existe otro cabiesí areobá Oboni aborigen para el continente americano. Es solamente ley del Montoto. Otros casos que pudieran presentarse pertenecen a otras fraternidades. Entonces, ya el cargo, la posición o título de cabiesí areobá se explica por sí solo. Es la cabeza, es el como olorí, como el líder de la fraternidad Oboni en general. Entonces, cabiesí, pudiera usted explicarnos, por favor, los títulos subordinados a su título o los cargos o las posiciones. Ok, por supuesto que sí. Bueno, en este caso tendría que comenzar por el título suyo, que es el título de Lisa Baraugo Oloje Lisa Oboni para el continente americano. Primeramente debo aclarar, porque hay algunas personas que han preguntado, el hermano Otto, por supuesto, fue iniciado en nuestra fraternidad, fue escogido por el oráculo para ser instalado en la posición de Lisa Oboni Oloje, significa jefe, chief, Oloje Lisa Oboni, para el continente americano. El título del hermano Lisa, el hermano Otto, no es un título para Estados Unidos, no es un título para Canadá, no es un título para Norteamérica, ni para Sudamérica, ni para Centroamérica o el Caribe. Es un título para todo el continente americano. Así mismo como yo soy el cabiesí Obá Oboni para todo el continente americano, el hermano Otto es el Lisa Oboni para todo el continente americano. Yo voy a explicar un poquito, en este caso, qué cosa es la posición de Lisa, porque fue la posición precisamente que me llevó a mí a este lugar donde estoy en este momento. Gracias a la posición esa, fue que yo fui uno de los candidatos que se consultó al oráculo en Nigeria para determinar esta posición de Obá Oboni para el continente americano. Entonces, pues ya dije que Oloye, que es la manera en que se llama específicamente, como decir chief, jefe, a Lisa. El nombre original de Lisa es Lisa Barago. Voy a decir nada más lo que puedo. Los demás pues son secretos de la fraternidad. Lisa Barago es probablemente el título más fuerte que existe dentro de la fraternidad Oboni aborigen. Cuando yo fui instalado como Lisa y cuando empecé a hacer mi trabajo como Lisa, muchas personas salieron a decir que no sabían qué cosa era Lisa. Muchas personas salieron a decir que Lisa no existía en Oboni. Y muchas personas salieron a decir que no sabían qué cosa era Lisa Oboni. Y yo les puedo decir que hoy, que Lisa Oboni, yo lo sabía, por supuesto, en aquel entonces, me era difícil explicar, porque es difícil explicar algo que es uno. Por eso yo le dije al hermano Otto, déjame explicar qué cosa es tu título. Y Lisa Baraugo, primero tenemos que ir a la interpretación de qué significa Baraugo. Baraugo significa el señor de la guerra. Lisa es la persona, el diputado, en este caso, de Loluo. ¿Qué es lo que pasa? Que al hermano Otto ostentar la posición de Lisa Baraugo, de Lisa, o Oloje Lisa Baraugo, para el continente americano, es la persona dentro de la fraternidad inmediata después de mi posición. Lisa es la persona
que instala a los reyes desde la antigüedad, y Lisa es la persona que desinstala los reyes. La fraternidad Oboni aborigen ha sido encargada de sus inicios de no solamente escoger los reyes tradicionales, los Obá, sino también de desinstalarlos y asegurarse que no cumplan más sus funciones cuando ellos no están actuando adecuadamente. Entonces, en este caso, el Lisa, para todo el continente americano, es la persona que es inmediata a mi posición. Quiere decir que el día de mañana, para que entendan la fortaleza de este título, de esta posición, así mismo como yo fui Lisa Oboni para todas las regiones latinas del mundo, bajo el pasado rey, quiere decir que era un representante del rey de Oluwaye, del rey Oboni para todo el mundo, en las regiones latinas del mundo. Asimismo, el hermano Otto es un representante de mi posición, es un representante mío para todas las regiones de América. Como Lisa, el Lisa tiene jurisdicción en todos los ILEDI del continente. Como Lisa puede meter, por así decirlo literalmente, sus manos, sus narices, en todos los asuntos relacionados a la fraternidad Oboni aborigen en cualquier ILEDI del continente. Y para resumir bien, por así decirlo, la fortaleza espiritual y fraternal que tiene Lisa. Lisa es la única persona que ante ciertas circunstancias extremas o extraordinarias puede sustituir mi posición. Si mañana, por X o por Y, yo cometo un error, yo nunca voy a dejar de ser Obá Oboni hasta el día que parta de esta dimensión hacia la próxima. Espiritualmente, nunca voy a dejar de ser Obá Oboni. Pero fraternalmente sí puedo dejar de serlo. Si mañana yo tengo una conducta negativa, si mañana yo me comporto de manera inadecuada, yo no respondo a los principios de la fraternidad, yo puedo ser perfectamente sustituido. Y si eso llegara a suceder en un momento determinado, la única persona que se puede sentar en mi posición es el Lisa, porque el Lisa es el presidente del IUARE-MEFA, del IUARE-FA. Quiere decir, es la persona que dirige todos los líderes de todas las estructuras que existen dentro de Oboni, y es el intermediario entre esas estructuras y el rey Oboni, o el líder Oboni, que en este caso soy yo. Entonces, si eso llegara a suceder un día, pues el Lisa sería la, de hecho, es la única persona que puede sentarse en la silla o en el trono de un rey, es la única persona que puede sentarse en esa posición y puede permanecer liderando la fraternidad entera hasta que un nuevo rey sea seleccionado, que por supuesto puede ser él, pero ya en este caso pues lo determina el oráculo. ¿Ok? Entonces, Lisa es la persona inmediata que existe dentro de la fraternidad Oboni aborigen con jurisdicción en todos los asuntos espirituales, con derecho incluso a inmiscuirse en los asuntos de los Aquenas, de los sacerdotes, qué es lo que están haciendo bien, qué es lo que están haciendo mal, inmiscuirse, cuestionar a un Oluo, cuestionar a un Aquena, cuestionar a un Iyabillé, cuestionar cualquier asunto en representación de los intereses de la fraternidad. Posteriormente, tenemos de los títulos que son para el continente, de todos los títulos que son para el continente, porque nosotros dentro de la Junta Suprema hay títulos que son nacionales, hay títulos que son estatales, hay miembros que tienen títulos que son continentales, títulos que son para todo el continente, hay miembros que tienen títulos que son solamente para un estado y hay miembros que tienen títulos para una nación o para un país. ¿Ok? Entonces voy a comenzar hablando, pues ya hablé del título de Lisa Barago, dije que Barago, para terminar, significa el señor de la guerra. ¿Por qué? Porque Lisa es la persona que está siempre inmiscuido en todos los asuntos relacionados a los problemas o los conflictos que puedan involucrar a la fraternidad de Oboni aborigen. Y yo creo que muchos de nosotros no tenemos duda, una vez habiendo visto, conociendo el trabajo que el hermano Otto ha venido realizando durante todos estos años, quizás pues muchos entiendan por qué fue escogido por el oráculo para esta posición, a pesar de que siempre van a haber muchas personas que no van a estar de acuerdo. Por eso es que nosotros dejamos un poquito allá lo que piensan los seres humanos, porque si yo me guiara por mí, probablemente no estuviera en esta posición, porque yo nunca pedí esta posición. Yo estoy en esta posición porque una vez que fue escogido, además por el oráculo, a mí me enviaron una carta de instalación de Nigeria diciendo que yo había sido escogido para esta posición, y aún así yo consulté el oráculo IFA. Entonces, igualmente. Para asegurarme de que todo estaba. Igualmente. Yo confiando en los oráculos Boni, pero también confiando en IFA. Todos hemos hecho. Todos. Porque todos somos sacerdotes
de IFA, todos respetamos a IFA. Entonces, no es solamente que yo le diga a usted, venga, que le voy a dar esta posición, sino usted dice, okay, déjame consultar al IFA, yo soy bajalado. Entonces, por eso le digo que, lejos de que hay algunas personas, o incluso cuando hay algunas personas que piensen que alguien no es capaz de cumplimentar un trabajo, pues así mismo le puedo decir que muchas personas, cuando yo tomé la posición de Lisa, me dijeron que yo no podía hacer ese trabajo, o pensaron que yo no tenía la capacidad para hacer ese trabajo, y aquí estamos en el día de hoy. ¿Okay? También sí, aquí hay dos preguntas muy interesantes. Voy a responder yo la primera y usted va a responder, por favor, la segunda. Sí. La primera nos la expone el hermano Francisco Javier Rodríguez Molina y dice el título Agbayé que expone. Bueno, Agba significa mayor y Ayé es el planeta, Ayé es la tierra. Entonces, cuando decimos Agbayé, es como el mayor de la tierra. Significa aquella es una autoridad y es una sola autoridad. Por ejemplo, cuando hablamos de Araba Agbayé, es un líder espiritual desde el punto de vista Ifá para el mundo entero. Cuando decimos Kabiesi Areoba Agbayé, es este rey para el mundo entero. Esto es lo que... Por eso es que se llama Oluayé. 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 Olu dueño. Olu dueño. Ayé, el planeta Tierra. Título que se le ofrece a la divinidad, que tenemos la divinidad Oba, Oba, Oba Luayé. Oba Oluayé, es decir, el rey dueño del mundo. Entonces, bueno, este caso. Por eso es también que en nuestra fraternidad solamente existe un Oluayé, permítame decir. Only one. Solamente el rey para todo el mundo, que es el rey Agbayé, es el único que ostenta el título de Oluayé, Oba, Oboni, Agbayé, porque es un rey para toda la tierra. No existe ningún otro Oluayé en la fraternidad Oboni a origen, o en la fraternidad Oboni más que el rey para todo el mundo. Y bueno, la pregunta para usted, Francisco Javier Rodríguez Molina, también pregunta, ¿cuántos reyes pueden existir en un mismo territorio? Él pone rey entre comillas, por supuesto, porque sabemos que esto no se refiere al rey de Inglaterra ni nada por el estilo, porque yo mismo aquí en Canadá, mi rey, Canadá es una monarquía constitucional. Exacto. Y mi rey no es Leider Montoto, mi rey es oficialmente es Carlos III. El año pasado, bueno, antes del fallecimiento de nuestra querida reina, nuestra querida madre, Elizabeth II, era nuestra reina. Pero bueno, ahora tenemos a Carlos III, y no es Carlos III de La Habana, no es del centro comercial, no, es Carlos III. Entonces, bueno, explicarnos que había así, cuántos reyes Oboni, en este caso Oba Oboni, pueden haber, que si puede existir en un mismo territorio. Es la pregunta, ¿cuántos reyes pueden existir en un mismo territorio? De la fraternidad Oboni, lo que es, en este caso, digamos, Oboni a origen, bajo nuestra estructura, existe solamente un líder o un rey para cada territorio. Por supuesto que eso es algo que es lógico, ¿no? No tiene ningún sentido que nosotros instalemos más de una persona para un territorio. Por ejemplo, en el caso de Cuba, que voy a comenzar a hablar, voy a comenzar a hablar del secretario general para hablar de los títulos de América y voy a terminar en los territorios y voy a responder esa pregunta. Perfecto. Y así matamos dos pájaros un tiro. No podemos matar pájaros porque somos bonis, pero podemos continuar. Entonces, primeramente, después, pues en esta posición, en el título, lo que referemos a las posiciones que son desde el punto de vista continental, tenemos también la posición del secretario general. Secretario general es una posición que ostenta el hermano doctor Enrique Orozco. Y debo aclarar esto. La posición de secretario general para el continente, para todo el continente, o sea, el secretario general de la Junta Suprema, que lo convierte automáticamente en secretario general para todo el continente, ¿ok? Porque esta posición fue dada al doctor Enrique Orozco, porque el doctor Enrique Orozco fue instalado en tiempos del pasado rey, de Oluayé, Oba Oboni Agbayé, el pasado rey, fue instalado como el Otún Oluo Oboni para Cuba. O sea, que él ostentaba un título dentro del Iguare Mefa, dentro del Iguare Fa, de la estructura Oboni, para la cual también voy a mencionar que el líder de la fraternidad es el cabecillario Oba Oboni para Cuba, Eric Gómez. Ya el doctor Enrique Orozco ostentaba una posición para Cuba, como Otún Oluo Oboni para Cuba. Quiere decir, después del Olorio Oluo, que era la cabeza del el Oluo principal de la fraternidad Oboni para Cuba, que solamente por encima de él estaba
el KBC, Osvaldo Boni, Eric, o está el KBC, Osvaldo Boni para Cuba, Ari Osvaldo Boni para Cuba, Eric Gómez, el hermano de Eric Gómez. Después de ese Olori Olu, está el Otun Olu, o sea, Enrique. El doctor Enrique Orozco venía siendo la tercera persona en la estructura de la fraternidad Osboni para Cuba. Al ostentar esta posición en la estructura Osboni para Cuba, automáticamente, pues eso lo hace miembro de la Junta Suprema. Y como lo hace miembro de la Junta Suprema, pues teniendo en cuenta sus características, su conocimiento, su experiencia y bueno, lo que todos conocemos, pues entonces se consultó al oráculo si era la persona adecuada, la persona adecuada para ocupar la posición de secretario general para la fraternidad, y fue determinado que sí. Por eso se le mandó su carta de instalación, él aceptó esta carta, y entonces pues se determinó que esta persona iba a ser el secretario general de la fraternidad. Como secretario general, esta persona tiene la capacidad de organizar todos los asuntos que están relacionados con la Junta Suprema. Es la persona, para decirlo así bien rápido, ¿no? Es la persona que controla todo lo que son las reuniones, los meetings, las actividades, controla todo lo que está relacionado con la directiva de los miembros de la directiva de la Junta Suprema Osboni. Para mí, él es quien supervisa todas las actividades, quien se asegura que todo lo relacionado a la fraternidad, y también se convierte en un momento determinado como un vocero, por así decirlo, de mi persona, de los Osboni. Muchos asuntos, él puede manejar cualquier asunto a su discreción y tiene la capacidad para salir incluso y dar determinaciones, establecer determinaciones de la Junta Suprema, anunciar determinaciones de la Junta Suprema, y al mismo tiempo me representa, representa a la Junta Suprema más que a mí, porque la figura, por ejemplo, que me representa a mí desde el punto de vista espiritual es más Elisa Osboni. Cuando yo en cualquier lugar del continente no puedo ir a un lugar, no puedo ir a una región, yo puedo enviar a Elisa Osboni, y es una representación espiritual de mi persona, es la persona que va a sentarse en ese lugar y espiritualmente pues va a ser atendido como el rey, porque es mi representación espiritual, por así llamarlo. Es un diputado de los Osboni. Y el secretario general es la persona que controla todos los asuntos, que interviene en todos los asuntos relacionados con la Junta Suprema. No puede existir una Junta Suprema sin secretario general. Y como le digo, es la persona que tiene mucha autoridad para en momentos determinados establecer criterios, establecer conceptos, dar respuesta, incluso cuando la Junta Suprema no se ha reunido ante algo. O sea, tiene una responsabilidad, es algo así también como un representante de la Junta Suprema, para que se me entienda mejor. Después, con su permiso, Gabriel, antes que pase al próximo título. Sí. Voy a responder a Gregory Cova. Gregory Cova dice que secretario general, ¿cómo se traduce ese cargo en Yoruba? Yo recuerdo en mi estancia en tierra Yoruba, yo he hecho ciertas preguntas y me he quedado sorprendido, ¿no? Cuando una ocasión recuerdo que pregunté, ¿cómo se dice ajo en Yoruba? Y me dijeron, garlic. Es decir, que me dijeron ajo en inglés, ¿no? Entonces yo dije, onion is alubosa. Es decir, la cebolla es alubosa. But garlic. Garlic. Dice, garlic is garlic. ¿Por qué razón? Por ejemplo, la cebolla, ellos sí le dicen alubosa porque la conocían anteriormente. Sin embargo, al ajo ellos le pusieron el nombre inglés cuando los ingleses lo introdujeron. De manera similar, ocurre con el cargo de General Secretary. ¿Por qué razón? Porque esto es un cargo relativamente contemporáneo, debido a el trabajo, pudiéramos decir, este trabajo de oficina, ¿no?, que antiguamente tal vez no se realizaba. Entonces, por eso es que este cargo tal vez no tenga un título, es decir, una traducción exacta al Yoruba, aunque pudiera decirse que es una especie de awiche o algo por el estilo, pero no es igual. Entonces, por eso se prefiere mantenerlo como secretario general o, por supuesto, traducirlo a su respectivo idioma, el de General Secretary, o en francés sería el secretario general, ¿me entiendes? Le frère Enriquez a ser el secretario general de notre fraternité. Déjame aclarar algo, que hay una cosa interesante. Como decía bien el hermano Lisa, el secretario general es un título que pertenece más al trabajo fraternal, ¿ok? Pero al mismo tiempo, hay algún detalle muy importante, que ninguna persona que no sea instalado como lugo, que no tenga este ritual tan importante para llegar a los lugos, puede ocupar el cargo de secretario general. Por supuesto. O sea, no podemos pensar tampoco que secretario general
es un título fraternal contemporáneo dentro de la fraternidad, pero que no se le da a una persona que es Oloboni, una persona que es un recién iniciado. Solamente se le da a alguien que ostenta el título de Olu, porque esa persona, por supuesto, desde el punto de vista espiritual, va a tener que estar lidiando con personas dentro de una Junta Suprema que todos tienen altas posiciones. Sobre todo, todos tienen el título Olu, Lisa, no solamente a veces para regiones, sino incluso para continentes o países. Sí, sí. Entonces, no, y además... persona para ostentar el título de secretario general, el cargo de secretario general, tiene que ser Olu, por eso que fue escogido. Además de que el oráculo, como lo digo, lo seleccionó, pero nosotros pensamos automáticamente que él era la persona que podía precisamente ocupar esa posición, porque ya era el Otun Oluo o Boni para Cuba. O sea que tenía, ya él había llegado casi a la posición más alta dentro de la fraternidad. Experiencia y más el hermano Enrique, bueno, toda su trayectoria, doctor, no doctor de esto de los doctores que hay ahora, no, doctor de verdad, doctor universitario, profesor universitario, el hermano Enrique psicólogo, y bueno, adquirió su máster y posteriormente un doctorado en ciencias psicológicas. ¿Quién mejor que el hermano Enrique para ocupar esta posición? Aparte que viene ya desarrollando esto desde hace muchísimos años desde el punto de vista fraternal, tanto por Boni como en el caso de IFA también. Entonces, si usted es tan amable, quiere explicar qué cosa es Mayegun. Mayegun, que aprovecho para mandar un fuerte abrazo fraternal a nuestro querido Lázaro Dinó, que hoy me comuniqué con él. No pudo estar presente debido a que está ocupado en funciones de trabajo, ¿no? Entonces, el hermano Lázaro me explicaba, porque quién mejor que él, para que hoy estuviese acá con nosotros para explicar su cargo. Pero bueno, puedo yo exponer, como también lo puedo hacer cambiar así, pero bueno, para repartirnos la función. Entonces, el Mayegun es como una especie de mediador entre los diferentes ILETI. Funciona como abogado y también funciona como fiscal. Es más o menos el equivalente de lo que viene siendo el ISUE dentro de las plazas del Agua, aquel que directamente tira con el Mocongo e Iyamba para buscar mediar entre juego o dentro de miembros dentro del mismo juego. El hermano Lázaro me comentaba hoy que dentro de su función, independientemente de transmitir mensajes, tratar de resolver problemas dentro de los ILETI, él me contaba sobre una situación que ocurrió, me dio la autorización para yo, ya que no iba a estar presente, como dije anteriormente, de narrar unas anécdotas que le ocurrieron estando en Nigeria, luego de que a él le dieron el título de Mayegun, debido a que el antiguo Mayegun se había fallecido, ¿no? Entonces, bueno, pues el oráculo lo elija como Mayegun de ILETI o Subboy. Bueno, nosotros lo adoptamos al hermano Lázaro, por supuesto, también con el oráculo, como se explicó anteriormente, como Mayegun para el continente americano, Mayegun de la Junta Suprema. Y él me contaba de que hubo un caso donde hubo un miembro del ILETI que tuvo un problema personal con otro individuo, que el individuo no era Oboni. Pero bueno, este hermano Oboni le dio unos machetazos a esta persona. Y bueno, pues estaba preso. Y ahí el hermano Lázaro, bueno, fue convocado a ILETI para que él mediara esta situación. Por supuesto que Lázaro explicó que las cosas no funcionan como tal vez funcionaban antes, ¿no? Pero sí se medió en este sentido. Y no solamente se ayudó a este hermano a salir del tema policial, ¿no? No con soborno ni nada por el estilo, sino tratando de hacer gestiones, ¿no? Y por supuesto después se le recriminó o se le regañó por esta actitud, ya que esta actitud se considera que afectaba a la fraternidad. ¿Cómo puede ocurrir también en la masonería o en algo donde esto se trata de una manera interna, que no puedo tampoco estar revelando tanto, para corregir esta acción? Por supuesto que esto lleva a un proceso investigativo de que si fue este hermano Boni que le dio los machetazos a la otra persona porque a él le dio la gana, porque se emborrachó o por algo, o fue en un acto de defensa propia o para defender su moral, etcétera. Porque ahora nosotros no somos
muñequito para tener las manos atadas atrás y que ahora un Oboni se deje agredir o se deje ofender o manchar su reputación. También puede ocurrir como en el caso de un Abacuá, en el caso de un Babalao, en el caso de un Olorisha, en el caso de un francmasón, cualquiera que en un momento determinado considere que su honra, su moral, su prestigio, su integridad, su salud pudiera estar afectada, por supuesto que puede defenderse, pero no porque le dé la gana de que se emborrache y le caiga a machetazo a cualquier persona. Esto es un acto denigrante. O que se drogue, le dé un tiro, etc. Entonces, esto es básicamente la función de un mayegun, un mediador entre los iledí, tanto para las cuestiones positivas como para cuestiones negativas. No solamente es para resolver problemas malos, ¿no? Un caso como este, una sanción, un pudiéramos decir, una especie de manera de recriminar a esta persona, sino también para cosas positivas, para transmitir mensajes positivos, a modo de garante de amistad también. Entonces, este básicamente es el cargo de nuestro querido Lázaro. Ok, hasta este momento entonces, pues tenemos que hay 4 personas que forman, que tienen título para el continente. Hasta el momento, en el día de hoy, pues tenemos estas personas. Tenemos los demás títulos, las demás posiciones que tenemos. Por ejemplo, tenemos Chief Dawu Fakunleo Yesanya, quien es miembro de esta Junta Suprema también para el continente, quien es el Oloria Akwena para todo Estados Unidos. O sea, es la otra persona que tiene una posición para todo un país. Tenemos, como ya mencioné anteriormente, al hermano Gaby C. Areo Baoponio para Cuba, Eric Gómez, quien es el líder de la fraternidad, el líder fraternal espiritual de la fraternidad Oboni Aborigen para todo Cuba. Y tenemos en el caso de Brasil, tenemos a Oyela de Acarni, quien es el Areo Baoboni, ha sido designado como Areo Baoboni, que había sido Areo Baoboni para todo el país de Brasil. Tenemos al Lisa Marcos, que es Lisa Oboni para Brasil, para el país de Brasil, que tenemos también a Ifac Beya, a Lulu Ifac Beya, que es el líder de su iledí, de un iledí en Las Cruces, en Brasil. Esto sería como un territorio. Tenemos al hermano Omarito, que es el Kabiesi Obaoboni, para Kabiesi Areo Baoboni, para el estado de Florida, de la fraternidad Oboni Aborigen. Y esto es lo que, pues, damos respuesta de alguna manera a cuáles son, si pueden haber 2 reyes o 2 líderes en un territorio. En este caso, el caso de Omarito, para el territorio de Florida, pues Omarito es la persona que representa no solamente la fraternidad Oboni en el estado de Florida, sino también que es la persona que representa la Junta Suprema, porque él también es parte de la Junta Suprema por ese territorio en el que se encuentra. Tenemos también a una dama que es la Iyabobo, que es la Iyabobo, quien es Iyabobo es la Uniyabille para todas las regiones de América, que fue instalada por el pasado rey, ¿ok? Iyafunke, nosotros la conocemos así como Iyafunke, que vive en el estado de Oaxaca, en México, y es la representación femenina más alta que tenemos en la región. Y por supuesto, a partir de ahí tenemos Iyabille para Cuba, tenemos Iyabille para el estado de Texas, tenemos también en el estado de Texas mi Akwena personal, Fasola Aboyinka, Leosbel Rojas, que es el Olori Akwena de mío personal, y para el Ético Lawo Letan, tenemos también a Lisa Oboni para Texas, que es Gerandi, que es también miembro de la Junta Suprema. Todas estas personas que estoy mencionando son miembros de la Junta Suprema. Está Chirel Marie Thierry, quien es mi Olori Yabille de mi Ileti, también es miembro de la Junta Suprema. Y tenemos como invitado especial en la Junta Suprema al hermano Pachi, así como se conoce, y quiero anunciarlo aquí, dándole la bienvenida a la Junta Suprema
Oboni para el continente, producto del trabajo que ha venido desempeñando todos estos años en la defensa de las tradiciones de Ifá Orisa, pues ha sido un invitado de honor por el tema, con el cual pues nosotros, dada su experiencia, los años que tiene en el continente, los años que tiene en estas prácticas, pues nosotros determinamos en la Junta Suprema que va definitivamente a jugar un papel determinante en decisiones que esta Junta Suprema va a tomar en el continente, sobre todo a la hora de tomar estas decisiones referentes a qué es lo que nosotros consideramos que está bien o está mal, producto de que él es una persona con muchos años en las prácticas afrocubanas y tiene mucho conocimiento, mucha experiencia por todos los años que tiene en nuestras prácticas. Entonces, se van a seguir incorporando otras personas, personas que realmente han sido escogidos. Nosotros vamos avanzando bastante rápido. Quiero responder, aprovechar y responder una pregunta que hizo una persona que dice, ¿qué tiempo para tener un título? ¿Qué tiempo se necesita para tener un título? Hay algo que yo quiero aclarar aquí. Esto que se está haciendo en América referente a Boni nunca se había hecho. Y ahora vamos a ver muchas personas tratando de hacer lo mismo, de emular lo mismo que nosotros estamos haciendo. Pero más temprano que tarde, siempre se sabrá qué cosa es legítima y qué cosa no es. Por eso es que muchas veces cuando nosotros vamos caminando, si nosotros nos ponemos un poco a prestar atención a todos los perros que nos ladran en la calle, nunca vamos a llegar a nuestro destino. Nosotros tenemos un destino, tenemos un camino que debemos recorrer y en eso es precisamente en lo que estamos trabajando. Lo que se está haciendo de la Fraternidad Oboni en América es algo que no se ha hecho jamás en el continente de ninguna manera, pero incluso ni en las prácticas de IFA, jamás IFA ha podido de alguna manera ubicar en un mismo tiempo, en un mismo espacio, miembros de diferentes templos de IFA con diferentes formas de práctica. Es bien difícil lograr esto. Yo digo que solamente Oboni es capaz de lograr esto. Y si nosotros no logramos esto, pueden tener la certeza de que nadie más en el mundo, o por lo menos en el continente americano, lo va a lograr. Porque en el día de hoy, gracias a Iyaye y Yamia Benia allí volado, Lomo Poye, gracias a Olotumare y todos los Irumoles, están creadas todas las condiciones únicamente en este momento, en este tiempo, para que nosotros podamos hacer este trabajo. Después de mucho daño que se ha hecho a estas tradiciones y a estas prácticas en las redes sociales, destruyendo nuestras prácticas, las personas haciendo cosas que realmente destruyen nuestra práctica, finalmente se tiene la oportunidad de que existe una estructura en el continente que represente a todas las partes, que represente a los practicantes de la tradición afrocubana, que represente a los practicantes Isese, que represente a los Olorisa, que represente todas las prácticas. Y por eso es que dentro de esta Junta Suprema se van a ir incluyendo miembros que van a continuar aportando. Como esto es nuevo, voy a responder la pregunta, ¿qué tiempo se necesita para los títulos? Por supuesto que si en Nigeria se demoran 2 años para poder darle un título de Lisa a una persona para todo el país, un ejemplo, yo no puedo demorarme 2 años. Por eso es que yo fui instalado. Nosotros decimos esto. Nosotros decimos Areo Bao Boni, ¿ok? Y es la manera en la que la estructura lo recoge. Pero si se fijan en mi certificado, solamente creo que hasta el día de hoy, solamente hay 2 personas que los certificados dicen Obao Boni. Y es el Oluwai, el rey para todo el mundo. Y yo fui la primera persona que fui instalado para todo un continente en la Casa La Bocina. Pero mucho más allá de eso, he sido la única persona, el único Jimbo, el único extranjero, por decirlo así, sin tener que hablar de raza, el único extranjero que ha sido instalado como rey en la Casa La Bocinde en la historia de la humanidad. Nunca, antes de mí, nunca nadie entró en la Casa La Bocinde que no haya sido para ser instalado como rey Oboni para todo el mundo. Y por eso es que yo me enfrenté a diferentes fenómenos en Nigeria ante la Junta Suprema, porque por supuesto se hizo una gran resistencia para antes que a mí me dieran este título. Y cuando miramos el título dice que había sido Obao Boni para el continente. Y la razón es porque el Obao
Balboni, Octavio ha sido Balboni. Yo estoy a cargo de la supervisión de todos los arés que pertenezcan a la fraternidad Balboni aborigen en toda la región. Y la única persona que en este momento se encuentra por encima de mí, pues es el Obao Boni para todo el mundo. El Oluwaye Kabiosi Oluwaye Obao Boni para todo el mundo. Por lo tanto, yo no solamente traje el secreto de la Casa Labosinde, o el secreto que fue otorgado para nosotros aquí en América, no solamente lo traje para el continente, y creo que esto es lo que va a hacer una diferencia bien grande, sino que también se me dio la autorización para manejar la fraternidad, sobre todo la fraternidad y las estructuras espirituales de forma tal que respondan a los intereses y las necesidades que nosotros tengamos en América de manera independiente. Entonces hay muchas decisiones que nosotros vamos a tomar en América que a lo mejor no pertenecen al tiempo ni a la estructura de Nigeria, pero para eso fue que me instalaron a mí aquí. A mí no me instalaron para hacer exactamente lo que se hace en Nigeria, porque si yo sigo el modelo de la fraternidad Balboni aborigen en Nigeria, no vamos a lograr nada. Yo estoy aquí para trabajar en el diseño de la fraternidad Balboni aborigen en América, basado en la autoridad espiritual y fraternal que se me dio a mí, junto con la libertad que se me dio de tomar decisiones como la de instalar personas siempre que esté, por supuesto, aprobado por el oráculo, sugerir instalar personas con la rapidez y la inmediatez que necesite la fraternidad en América, producto del trabajo que nosotros tenemos que hacer. Entonces, ¿qué tiempo se necesita para un título en América? Depende de la decisión de la Junta Suprema, porque al principio fui yo solo, ya no soy yo solo. Al principio yo fui quien dije, vamos a preguntar por esta persona y consulté con mi ACUENA, mi Oloria Acuena, quien es quien tiene el secreto que yo traje de Nigeria para utilizar los oráculos, y yo al principio tomé la decisión de quién yo creía que eran las personas que debían ocupar ciertas posiciones. A veces el oráculo me dijo que sí, a veces me dijo que no, y yo fui instalando hasta que fui invitando y conformando esta Junta Suprema basada únicamente en el oráculo y en el trabajo mío, conversando con cada una de las personas, invitando a las personas. Ya hoy está establecida la Junta Suprema. Ya hoy mi decisión no es la que prevalece. Ya todo el trabajo. Hiciste el trabajo, hiciste gala de tu voz de Ifá uniendo todas las partes del cuerpo. ¿Eh? Así, mi hermano. Aquí, Cabiesí, Eduardo Pernas nos pregunta que si en la Constitución Balboni se describen todos los cargos tal cual. Por supuesto que sí. Todo lo que nosotros estamos hablando acá es basado en la Constitución. Por supuesto que no vamos a hacer una cosa tan en primera porque no lo vamos a exponer textual, para que no sea tedioso, pero por supuesto que todo lo que estamos hablando está en la fraternidad, en la Constitución. No vamos a decir en el artículo tal, capítulo tal, aunque Cabiesí pudiera hacerlo, tiene la Constitución en la mano, está facultado para saber qué pudiera revelar o no dentro de nuestra Constitución, que es algo interno. La Constitución Balboni no tiene por qué ser de conocimiento público en general, solamente para miembros Balboni y más específicamente para los que ostentamos algún tipo de posición, para saber cómo vamos a trabajar. Aquí algo que estaba diciendo Cabiesí, que la Junta Suprema todavía no ha llenado toda su capacidad, por llamarlo de alguna manera, ¿no? Hay muchos hermanos que todavía andan por ahí, hay ovejas escarriadas, como pudiéramos decir de una manera cariñosa, no, es que el día de mañana esperando para algunos están esperando para ser instalados bajo esas posiciones, algunos son Balboni y están esperados para ser instalados. Y como toda fraternidad afín, funciona la Junta Suprema y Balboni en general como un panal de abejas, ¿no? Donde todas las abejas tienen sus funciones. Desde la abeja reina hasta los zánganos, las abejas soldados, las obreros, etc. Donde el zángano, como muchos piensan, la gente piensa que el zángano no hace nada. No, el zángano tiene tremenda función dentro de la colmena, porque el zángano es quien ventila la colmena, etcétera, ¿no? Pero como mismo decimos la parte positiva, también tenemos que decir la parte negativa. Y bueno, a mí como Lisa me corresponde en este caso tener esta, decir, hablar de esta situación, ¿no? Que la abeja que no trabaje en nuestra colmena la tenemos que expulsar de la colmena, como mismo ocurre en la naturaleza. En la naturaleza, realmente, aquella abeja que no trabaja, pues simplemente la expulsan de la colmena e incluso la matan. Como mismo admitimos un miembro dentro de la Junta Suprema, también por algún mal comportamiento o simplemente por no querer trabajar, por no apoyar, lo sacamos de la Junta Suprema, para no decir expulsado
que pueda sonar feo, para no decir expulsado, simplemente lo sacamos de la Junta Suprema. Entonces, todo aquello, aquí me preguntan que si fulano está en la Junta Suprema, que si tal país tiene representación, lo que nosotros no mencionamos hoy aquí no pertenece a la Junta Suprema. Bien, para no tener yo la necesidad en este momento de exponer a algún tipo de caso que me gustaría dejarlo para un futuro. Entonces, yo creo que mencionamos ya a todos los miembros, no se me queda nadie, ¿verdad? Que yo recuerde, me parece que estamos todos. No voy a hacer que terminemos nosotros y ya no mencionamos a... Bueno, ya los que habían sido en sentido general. Hay una persona preguntando que si pueden haber más de un líder en un rey, en un territorio. Ya yo expliqué ya que para nosotros como Junta Suprema Boni para América, reconocemos los líderes que nosotros instalamos y establecemos. Existe la costumbre de que muchas personas siempre van a continuar leyendo a Nigeria, recibiendo títulos y representando pues Iledi de Nigeria. Nosotros no tenemos absolutamente nada que ver con eso, ¿me entiendes? Pues cada persona... Así como también conocemos, disculpe Cabiesí, así como también conocemos que, como mismo preguntó el hermano Eduardo Perna, sobre que si las posiciones, los títulos, los cargos están dentro de la Constitución, también la Constitución explica sobre las diferentes columnas y pudiéramos llamar los escalones o pasos posteriores que tiene cada una de las columnas. Como por ejemplo, nos explica constitucionalmente que alguien que pertenezca a la columna de Acuena no puede pasar por su libre y espontánea voluntad a la columna de el Oluo, al linaje de Oluo, y entonces convertirse en un capiesí areopa. Donde si alguien lo hace de manera deliberada, que tú seas Acuena, ya de momento tú de Acuena cambias a convertirte en un capiesí, ya esto es anticonstitucional. No tenemos nada en contra de nadie que haga nada de esto, pero es anticonstitucional, antiespiritual también. No está contemplado ni estipulado que dentro de la fraternidad Oboni se pueda dar este tipo de saltos, como si uno fuese un sapo brincando de una piedra a la otra. Esto no es así. Si usted pertenece a la columna Acuena, usted se debe quedar dentro de los estatutos, dentro de los cargos, dentro de la funcionabilidad de Acuena. Si usted pertenece a la columna de Olugo, pues evidentemente va a ser igual y va entonces a pasar por los cargos de Olugo. Para esto mismo, precisamente, es que cuando se hace el proceso de iniciación, ¿no? Y esto pues puedo decirlo porque no es un secreto, pues se determina cuál es el linaje dentro de la fraternidad de una persona, porque existen tres columnas. Si usted está iniciado en Oboni, cuando usted se inicia en Oboni, se determina el caso de la mujer, por supuesto. Una mujer no puede ocupar ninguna posición en la columna de Lulú o el Acuena. La mujer siempre va a pertenecer a la columna de Liyabille. Pero cuando usted iniciaba la fraternidad Oboni aborigen, se determina cuál es su linaje, incluso desde el cielo. ¿Para qué usted vino a la tierra? ¿Y cuál es su columna, cuál es su linaje al que usted está destinado en la tierra? Y eso está apartado desde el cielo. Entonces se determina con el oráculo Oboni a qué linaje usted va a pertenecer. Y si se determina que usted pertenece al linaje del Acuena, usted comienza como Gege, o sea, muchas veces se comienza como Gege, se pasa después a Acuena, después se pasa, digamos, a Oloría Acuena, incluso se puede llegar a la posición de Chairman Acuena, que es la posición más grande que existe. Para un Acuena, la posición más alta, o el tope, o lo máximo para llegar a un Acuena, es precisamente la posición de Chairman Acuena, que es como, esa es la persona que representa a todos los Acuenas de la fraternidad o todos los Acuenas de una región. En este caso, en la fraternidad, pues se dice, eso es para una región. En la fraternidad se tiene el Olori Acuena Agbay, ¿ok? Que es el Acuena, que es el líder de todos los Acuenas del mundo. Y además que nosotros, entre la fraternidad Boni, a origen, tenemos a la Akoyu Edan Agbay, que es un Acuena, que es el único Acuena en todo el mundo que puede ver el secreto ancestral en la Casa de la Voz Indio. De esa manera, cuando una persona es Acuena, su destino siempre va a ser creciendo dentro de la columna del Acuena hasta llegar a convertirse en Chairman Acuena o llegar a convertirse en Oloría Acuena para toda una fraternidad. Incluso puede convertirse en Oloría Acuena para todo el mundo. Y después, si es seleccionado, puede llegar a convertirse, que normalmente siempre pasa solamente por familia de generación en generación, en Akoyu Edan o Boni Agbay. Si usted no pertenece a la familia de la Ocinde, no creo que va a ser custodio del secreto. ¿Okay? Ahora, cuando usted pertenece a la columna de Oluo,
pues nunca vamos a ver ningún Oluo que se pasa para Aquena. Eso no existe. En la columna del Oluo, pues por ejemplo, el hermano Elisa está en la columna del Oluo. Está Oyumo, Aro, todas las posiciones que están dentro de la columna del Oluo son posiciones que se van escalando hasta llegar, si es el destino de la persona, esa persona va a llegar a convertirse en Oluo. Después de Oluo, esa persona se convierte en Olori Oluo. ¿Okay? Por ejemplo, cuando yo, a mí no me instalaron de Lisa para Oba Oboni. Por eso es que yo tuve que pasar tantos días, prácticamente pasé como 16 días en Nigeria, porque tuve que ser primeramente movido de Lisa para Oluo. Yo tuve que pasar de Lisa para Olori Oluo, o sea, para la posición de Oluo, porque Olori es un título ya como fraternal. Oluo es, sí, es el nombre. Fui espiritualmente movido de Lisa para Oluo, y cuando se culminó eso, de Oluo pudieron pasarme a la posición de Oba Oboni, porque yo no puedo pasar de Lisa para Oba Oboni. Exacto. Imagínate que no puedo pasar de Lisa para Oba Oboni, ¿cómo yo voy a poder pasar de Aquena para Oba Oboni, para Areo Oba Oboni? Entonces, ¿por qué? Porque en la fraternidad Oboni aborigen, o en la fraternidad Oboni, en toda la fraternidad, lo que nosotros conocemos en la fraternidad Oboni, no sé si existan, a veces pueden existir diferentes estructuras que a lo mejor no son Oboni, o a lo mejor son incluso más allá de los Oboni reformados, son los Oboni modernos, donde sí se toman este tipo de decisiones y se hacen este tipo de actividad, donde se mueve, por ejemplo, una persona de una columna para la otra. Pero como decía el hermano Otto, no se salta de un lugar para otro, forma parte del destino. Si usted, cuando su iniciación fue determinada, que usted va a ser en la columna del Aquena, usted puede llegar hasta Sherman Aquena, o incluso puede ser Olori Aquena Valle para todo el mundo, pero usted no puede pasarse para la columna de Lulú. Asimismo, cuando está en la columna de Lulú, usted no puede nunca ser Aquena. Eso es imposible. Entonces, eso es algo que está bien establecido dentro de la fraternidad y que por lo menos nosotros respetamos. Cambie, sí, me gustaría responder acá y todos los hermanos presentes a un comentario que hace Navy Sayep Adaslak, donde dice, ok, pero entonces si no hacen lo que usted diga, los expulsa. Acá este comentario es basado a lo que habíamos hablado sobre que aquel que cometa algún tipo de indisciplina o simplemente que no trabaje, no vamos a hablar de indisciplina, no, porque es bastante difícil de que alguien entre nosotros vaya a cometer una indisciplina. Así. Pero pudiéramos hablar, y confío en mis hermanos con respecto a esto, ¿no? Todos somos. Pero sí, simplemente que no trabajen, que esta persona dentro de la Junta Suprema se ponga moroso o holgazán y no quiera cumplir con la función que su cargo indique. Y en este caso me gustaría responder cuando dice que usted lo expulsa. No se puede hablar en singular. Aquí hay que hablar en plural. Nosotros. Es decir, en este caso no sería usted, sería ustedes. Porque yo no soy la Junta Suprema. La Junta Suprema no se llama Lisa Barahogo, no se llama Otto. La Junta Suprema está conformada por diferentes miembros. Quiere decir que cuando nosotros vamos a tomar la decisión de sacar, no vamos a decir la palabra expulsar, ya dije que suena feo. Cuando vamos a sacar o a destituir a alguien dentro de la Junta Suprema, esto es sometido, no puedo explicar los procedimientos, no hace falta, pero simplemente diría que es decisión grupal, decisión colectiva. Esto no es una decisión mía o es una decisión incluso ni de Cabiesí. Pues Cabiesí es el rey, es nuestro representante, pero Cabiesí, aún siendo el líder, no puede tomar la decisión de expulsar a o de sacar a algún miembro de la Junta Suprema. Esto debe ser llevado, sometido a votación y a un análisis profundo, por supuesto. Así. Simplemente, si alguien de la Junta Suprema no cumple sus obligaciones que su título o su cargo requieren, es removido de la Junta Suprema. Así de sencillo. Así. Esto no es una dictadura, ni es que nosotros somos criminales, ni somos saqueos fiscales. No se puede obligar tampoco a nadie a hacer algo que no desea. No se puede obligar tampoco. Entonces, es así de sencillo, estimado hermano, respondiendo a su pregunta. Disculpe que haya puesto el teléfono aquí, es que lo puse en la carga porque... Sin problema, Capiací. Póngase cómodo ahí. Póngase cómodo que tenemos ya que analizar a ver qué aspectos de interés nos puede ir quedando. Creo que hemos abarcado suficiente lo que teníamos al menos prediseñado, porque esto fue una cosa que no la estudiamos a profundidad, sino simplemente prediseñado.
organizamos el tema y bueno, pues traerlo acá, porque no queremos que solamente se nos vea a nosotros como este hermano que me está viendo a mí como un fiscal, ¿no? No queremos que solamente nos vean como aquellos que salimos a fiscalizar actos determinados, que salimos a hacer un juicio. Le voy a decir esto, una ofensa contra Elisa Boni es automáticamente una expulsión temporal de una Junta Suprema. En el caso que se diera una ofensa contra Elisa, Elisa Boni es la posición más fuerte que existe. O cualquier otro miembro, una ofensa contra un Arejo Boni de una región, contra un Olorio Lugo, es tomado bien grave dentro de la fraternidad, porque existen muchas formas de poder solucionar los problemas sin tener que ofender a nadie. Entonces, hay cosas que sí inmediatamente te sacan de una posición, sea quien sea. Si yo mismo cometo una ofensa contra cualquier hermano de la Junta Suprema, yo puedo ser automáticamente removido de esa posición, y Elisa Oboni, en este caso el hermano Otto, ocupa mi posición hasta que se vea qué es lo que se va a hacer conmigo. Por supuesto que, como usted plantea, esto infiere que Elisa está en la obligación de tener una conducta intachable. Así. Porque imagínense ustedes sancionar a Elisa, ¿no? Entonces, también es una cosa, ¿no? Que Elisa debe de velar por esto, porque tampoco yo puedo faltar el respeto a alguien, o tampoco yo puedo, no funciona así. Elisa debe mantener respeto hacia todos los demás hermanos para que los hermanos al mismo tiempo respeten a Elisa. Pero ya les digo, para no hablar de estas cosas malas, simplemente estamos hablando de que no es que nadie cometa una ofensa, simplemente que alguien se pueda mantener ambiguo en su posición, se pueda mantener sin hacer absolutamente nada, y por supuesto que esto me compete a mí exponerlo ante la Junta Suprema y sacar a esta persona que no trabaja. E incluso a veces ni yo mismo tendría que exponer un caso, porque en la Junta Suprema, así como en la humanidad en general, nadie es ciego. Aquí todos los que somos mayores de edad sabemos los resultados de nuestras consecuencias. Aquí nosotros no somos niños para que nuestros padres estén explicándonos qué es lo que tenemos que hacer constantemente y que nos estén regañando o incluso nos estén dando con una correa. Aquí todo el mundo es mayor de edad, todo el mundo sabe. Déjame aclarar algo, hermano, y lo voy a decir porque realmente es algo que he escuchado, ¿no? En que personas me han comentado. Por supuesto que en sus inicios la fraternidad Boni no hizo esto que nosotros estábamos haciendo, no existía internet, no existía necesidad de exponer nada, porque en los tiempos antiguos, por así decirlo, la fraternidad Boni se mantenía de forma secreta, haciendo un trabajo como por debajo de la tierra. En estos tiempos modernos, donde las redes sociales se han convertido en un arma que puede lo mismo construir que destruir, el trabajo que nosotros estamos haciendo aquí como Junta Suprema es uno solo, y lo vuelvo a repetir, nosotros estamos aquí para exponer lo que nosotros consideramos que son, o denunciar lo que nosotros consideramos que son malas prácticas, y dar nuestra opinión por encima de una denuncia, por encima de un juicio, que es lo que puedan pensar las personas, es dar nuestro criterio sobre las cosas que suceden en América, las cosas que suceden relacionadas con IFA Orisa, incluso Boni en el continente, para que las personas tengan un punto comparativo. No para que las personas, nosotros no imponemos lo que nosotros estamos diciendo. Nosotros, con nuestra información, con la enseñanza, con la experiencia que tenemos, damos una información. En algunos casos vamos a ser más fuertes, vamos a ser más específicos, vamos a denunciar en algunas ocasiones, pero el aspecto más importante es informar a las personas y dar nuestro punto de vista. Si las personas, nosotros decimos que un ILEDI no se puede hacer ninguna iniciación Oboni sin Akbena, sin Ulu y sin Yabie, y las personas aún así quieren continuar siendo estafadas, hágalo. Si las personas no entienden los principios de nuestra constitución, si las personas no entienden qué cosa es Oboni y quieren sencillamente ir a África y recibir títulos y quieren que los engañen, hágalo. Eso no es problema de nosotros. Nosotros realmente sí sabemos qué cosa es Oboni. Y nosotros sabemos qué cosa es Oboni porque no se trata de mí. Se trata de diferentes hermanos que pertenecen no solamente a Oboni aborigen, sino también a Osubo y Bile, a otra fraternidad Oboni, que compartimos los mismos códigos espirituales y los mismos códigos fraternales. Y cuando nosotros consultamos en la Junta Suprema sobre un tema, nos damos cuenta
que independientemente de que tengamos diferentes nombres, somos una sola fraternidad. Todos somos Oboni. Entonces, por supuesto, que entendemos perfectamente cuando algunas personas hacen cosas que se van fuera de lo que es Oboni, a pesar de que pertenecen a diferentes fraternidades, pero aún así nosotros podemos informar a las personas que eso es lo que queremos hacer, de qué es lo que nosotros consideramos que es correcto o no es correcto, que está bien o no está bien. Y ya cada cual puede seguir su propia voluntad. ¿Okay? Así como también me gustaría dejar bien claro que no es un secreto para nadie, es algo lamentable de que se ha hecho de hace un tiempo para acá una gran comercialización, no solamente de iniciaciones, de entrega de íconos, sino también de títulos. Esto se ha vuelto un negocio bastante lucrativo y existen algunos nigerianos despiadados, desconsiderados, etcétera, que por $4 te venden hasta su madre, por llamarlo de alguna manera. Entonces, esto también tiene que quedar claro, no es nuestra responsabilidad de que alguien vaya a Nigeria, que caiga en malas manos y que estos hermanos de allá pues le den con la hebilla del cinto, como decimos nosotros en Cuba. Esto sabemos que no es un secreto para nadie, no es solamente dentro de, puede ocurrir dentro de Oboni, ¿no? Sino que también ocurre dentro de Ifá, dentro de Orisha, etcétera, que sabemos todos los desastres que han hecho algunos africanos. Y como también sabemos que existen algunos que cuando tú no satisfaces sus gustos monetarios, pues entonces a esa hora ellos quieren retirarte títulos y quitarte esto y quitarte lo otro, como si esto se tratara de un relajo, de que yo hoy te doy un título y mañana te lo quito porque tú no me mandaste $30 para mi festival. Exacto. Eso hay que dejarlo bien claro. También quería decir que uno de los propósitos de esta Junta Suprema, una de las cosas que yo concebí y que se manejó en la Junta Suprema para todo el mundo, en el Supreme para todo el mundo, es precisamente la intención de unir a todos los grupos Oboni o todos los Oboni que estén en el continente, independientemente de cuál sea el grupo Oboni al que pertenezca. Por eso es que nosotros, por ejemplo, tenemos al hermano Mayegun, que es Lázaro, Daudinos y Faoka, pertenece a Osobi Bile, igual al hermano Omarito, ¿okay? El Olorio Lugo para Florida, también fue iniciado bajo esta fraternidad. Y al mismo tiempo, esas personas forman parte de nuestra Junta Suprema, porque nosotros estamos uniendo todos los Oboni en América. Estamos respetando todos aquellos que hacen buenas prácticas, ¿ok? Aquellos que están utilizando Oboni para enriquecerse, están utilizando Oboni para crear estructuras que no están aprobadas bajo nuestra Constitución. Por supuesto, nosotros no vamos a apoyar eso. Pero inicialmente el objetivo es unir todos los Oboni. ¿Por qué? Porque muchas personas van a Nigeria, se inician Oboni en un Ileti, le dan un título y lo que no saben es que ese título es para ese Ileti. Vienen para acá y dicen, yo soy Olugo Oboni. ¿De dónde tú eres Olugo Oboni? Porque si tú no tienes un Ileti establecido, reconocido en el lugar donde tú vives, tú sencillamente eres Olugo, pero un Ileti que está en Nigeria. Entonces, ¿cómo tú vas a funcionar? ¿Cómo tú vas a ser Olugo sin un secreto? ¿Cómo vas a ser Olugo sin un Ileti? ¿Cómo vas a ser Olugo sin un Iyabie, Olugo sin un Aquena? Es un fantasma. Y eso es un error y es algo que han venido haciendo algunos Oboni de Nigeria, que cuando yo expuse eso en la Junta Suprema, muchos de ellos se sorprendieron. Porque primeramente a veces con la facilidad que dan los títulos y otras veces que instalan a las personas con títulos que son, desde el punto de vista práctico, son incoherentes. No, entonces muchas personas... Títulos que a veces esta persona que le es conferido este título no realiza ni la función que el título requiere. Exactamente. Ni tiene las condiciones para tener dicho título. Es simplemente, yo le voy a hablar desde mi punto de vista, yo he combatido, los que me conocen saben que yo en este sentido no tengo pelos en la lengua, soy bastante austero en este sentido, de a decirle al pan pan y al vino vino, cómo está en nuestros mandamientos, que se le llama mandamiento del Ordu y Cafún, entre otros Ordu. Las cosas se dicen como son. Arapa sin seguidores, Arapa sin tener el conocimiento necesario para guiar a la comunidad al erigo. Pero bueno, de esto vamos a hablar más adelante. Todavía esto no termina. Es decir, puede terminar nuestra conferencia hoy, pero los temas van a seguir viniendo y hoy, de una forma u otra, aunque no es nuestro objetivo
clave o nuestro objetivo esencial, estamos dejando el terreno preparado para el próximo caso que tenemos, que ya lamentablemente no va a ser una conferencia instructiva, sino que va a ser un juicio público, como mismo se hizo con el nigeriano, pues haremos también ahora con este segundo caso que tenemos, que ya lo hemos valorado, tenemos todas las pruebas suficientes para exponer a el individuo que nos corresponde para el próximo caso. Aquí hay muchísimas preguntas que están siendo respondidas por nuestro querido secretario general, que parece que dentro de su tiempo limitado, pues está tomando un espacio para responder algún que otro comentario. También decirle a todos los que han hecho preguntas que el tiempo a nosotros, a Cabiesí y a mí, no nos haya dado para responder, pues le vamos a responder luego por texto. Así. Lo puede hacer el hermano secretario, responderle por texto a algunos hermanos que están preguntando cómo pudieran acercarse a un ILED, cómo pudieran hacer, etcétera, etcétera. Entonces esto, el hermano secretario nos va a apoyar en este sentido. ¿Alguien hay algo que preguntaron? Mira, por ejemplo, aquí tenemos la última pregunta. Una pregunta, la Junta, me imagino que sea Oboni, también se puede llevar a la Abacuá. Oboni es Oboni y Abacuá es Abacuá. Igual que la masonería, son diferentes. Ahora, ¿qué sucede? Que como fraternidad al fin pueden tener sus puntos en común, pero no es lo mismo una fraternidad que la Nosotros otra. Nosotros podemos ¿Bien? Tener dentro de la fraternidad Oboni, podemos tener personas que sean Abacuá. De hecho, por tenemos, porque el Areo Baobol, que había sido Areo Baobol y Paracúa, Eric Gómez, es Abacuá. Eric Abacuá es masón, al igual que yo. Exacto. Enrique es masón también. No importa, eso no interfiere una cosa con la otra. No interfiere. No interfiere, igual que tampoco el estilo litúrgico, es decir, o la práctica que tenga la persona, tampoco determina. Alguien puede trabajar bajo la liturgia llamada afrocubana y puede ser miembro Boni, alguien puede hacerlo de liturgia ICC sin ningún tipo de problema. El hermano Leonel, que le envía un saludo, el Oludo de Camagüey, Oludo Boni, de la fraternidad Boni de Camagüey, y es un practicante de las tradiciones, es un practicante afrocubano. Leonel es el hermano Pasi, ¿no? Leonel es Pasi. Hoy casualmente estuvimos chateando, saludándonos. Aprovecho para mandarle otro saludo por acá. Cabiesí, estoy revisando a ver si se nos queda alguna pregunta que pudiéramos desarrollar, pero por lo menos por mi parte creo que ya hemos cumplido con los objetivos. Yo creo que sí, hermano. ¿Qué usted opina? Entonces ya estamos. Ya, por ejemplo, todo eso. Hay algunas preguntas que he visto en comentarios últimos que parece que los que están haciendo la pregunta entraron tarde a la directa, pero ya están respondidos. Como por ejemplo, ¿qué significa a Valle? Que bueno, que es general para todo el mundo. Otros hermanos que preguntan sobre el procedimiento para entrar a la fraternidad, requisitos, etcétera. Entonces ya eso fue respondido. Vean la directa desde el principio o de lo contrario, el hermano secretario les va a responder por secretario privado, así como también le podrá propiciar nuestros números de teléfono, nuestros contactos, para que nos pudieran contactar. En el caso de nosotros, tenemos las planillas para hacérselas llegar, y esto no significa de que una vez que viene la planilla ya va a ser iniciado, ¿no? Esto lleva su proceso, su investigación, toma tal vez su tiempo, etcétera. Pudiera ser también que la persona necesite tiempo para lograr obtener los recursos. Porque, dicho sea de paso, voy a aprovechar para que nadie piense que esto es gratis desde el punto de vista monetario, ¿no? Debido a que la iniciación implica un gasto. Esto implica una logística que, por supuesto, hay que comprar, materiales que hay que garantizar, entre otras cosas que, por supuesto, no pueden salir de nuestros bolsillos ni de los bolsillos de los representantes de los ILETI. Por tanto, es como mismo ocurre en IFA, ocurre en Orisha, usted va a ser iniciado, usted tiene que cubrir con los gastos, además de pagar lo que nosotros llamamos en las prácticas afrocubanas como el HD, es decir, el derecho, o simplemente los honorarios para aquellos que van a trabajar en las iniciaciones.
Que por supuesto, esto va a depender de cada país. No se puede cobrar lo mismo a un hermano que va a ser iniciado en Cuba a un hermano que va a ser iniciado en Estados Unidos. Esto es una cosa que es bastante lógica. No vale lo mismo, no cuesta lo mismo un IFA en Cuba que un IFA en México que un IFA en Estados Unidos. Esto se infiere, ¿no? Quería preguntarle al hermano general, al hermano secretario general, si está ahí, que por favor nos diga si se nos queda algo o si hay algún hermano que dejamos de mencionar, que forme parte quizá de la Junta Suprema y nosotros no lo hayamos mencionado. Es muy importante eso. No quiero cometer ese error. Sí. Aprovechando lo que el hermano secretario nos responde para este mismo tema, mañana yo voy a ofrecer un shihuahua y me cuesta $300 shihuahua. Wow. ¿Usted se imagina un hermano en Cuba que tenga que ofrecer un chivo en $300? Pero es que $300 es el dinero de nosotros aquí, entonces eso es al estilo de vida de cada cual, ¿no? Al nivel de vida de cada país, ¿no? No se te olvide, no, no voy a decir. Ya en Navy, ya con esa pregunta que usted está haciendo, dice Navy, ejemplo, en un país para realizar o montar un ILED-D, ¿cuáles son los requisitos? Eso no se debe responder por aquí por privado, hermano. Digo, por público. Eso ya, si la persona es Hot Bunny, eso lo manejará junto con otros Hot Bunny para cómo pudieran Incluso crear, establecer o fundar un que una ILED-D. persona sea instalado como Luo Boni o incluso como Areo Boni, no significa que la persona está capacitado para trabajar ni para tener un ILED. O sea, una persona puede tener un título, que ese es uno de los problemas, que eso es lo que estamos mencionando anteriormente, que muchas personas van y obtienen títulos, pero no son funcionales porque no pueden trabajar. Entonces, no, no es lo mismo tener un título dentro de Boni que tener un ILED. Y tener un ILED operativo, o sea, con el Oluo, con el IABJ, con el Aquena y con el entrenamiento de los Aquena para poder hacer las iniciaciones. Son etapas bien distintas que nosotros estamos trabajando fuertemente y que el primer plan de trabajo es precisamente el entrenamiento a los Aquena en la región, el entrenamiento pues adecuado y apropiado a los Aquena para que todos los rituales se realicen de la manera correcta y todos los rituales, todo lo que es concerniente al aspecto espiritual se haga de manera perfecta. Que ya, por supuesto, Cuba es el lugar que más experiencia tiene en esto, porque el hermano Eric Cabio Areo Baboni de Cuba, pues ya tiene sus acuerdos, tiene su ley establecido hace muchos años. Perfecto. No se escuchó eso que había dicho. ¿Qué dije? ¿Que el hermano me escucha ahora? Sí, no, no, esa parte sí, lo que de momento se puso en mute. Entonces, bueno, pues un triple abrazo fraternal a mi venerable hermano Sergio Rafael Vidal. Saludos a todos los demás hermanos que nos han saludado, que nos han deseado bendiciones, a aquellos que nos han dado las gracias, que había sido por la directa, más bien también darle las gracias a nosotros a ellos Así. por haber estado todo este tiempo acá con nosotros, por haber apoyado, por haber compartido y sobre todo por haber fraternizado, que es nuestro objetivo real. Entonces, por mi parte, todos los temas que nos correspondían al live este del día de hoy están agotados. Por su parte, Capiesí. Todo bien, no me queda más que agradecer igualmente a todas las personas que han participado, todas las preguntas que han hecho, que forman parte de todas las explicaciones, ¿no? Y que son muy importantes para nosotros que todo el mundo entienda, que las personas estén claras, que si hay cosas que nosotros a veces no explicamos, es porque nosotros a veces manejamos muchas cosas que nosotros dominamos, pero a veces no nos percatamos de que las personas, hay ciertos términos que nosotros utilizamos que las personas no los manejan. Por eso apreciamos Claro. las preguntas y vamos a tratar de informar lo más posible a todas las personas, para que cuando nosotros salgamos, cuando hablemos sobre Oboni, sobre temas y tratemos temas, pues sean todos los términos sean familiares para todo el mundo y se pueda hacer de una manera más fácil y más productiva. Agradecer a todo el mundo, muchas bendiciones para todos, que Olor tu madre y nuestra madre, Onilo Así. Bolta y Yamea, venía allí volado, lo apoyé, lo bendiga a todos con larga vida y prosperidad. Así. Con cuatro, con daro, Obo a con todos. tu juego. Nos vemos.